que Dios envió al profeta Elías. Tu mensaje liberó vivamente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías. Serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana, lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí yo se envío al profeta. Sí, Elías.
Dios envió al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero. De Elías es para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, os envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí, os envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero. Salomón, es la palabra que le ha sido revelada, lo que sabe.
para ella es expectativa, siguiendo al cordero donde quiera que va. Gloria al Señor, hoy se ha levantado en el tiempo final. Gloria al Señor, buscando la palabra. Gloria al Señor, aleluya, alabaste al Señor. El hombre de 63, 7 sellos a su novia le dio. Esa fue la piedra de granito blanco donde el sol nunca pegó. Y esa es la expectativa de la novia en el tiempo final. ¡Dios confirme! Misericordia. Después de la caída, Dios hizo la promesa de redención y vino la simiente que diría la cabeza de la serpiente. Venció a la muerte para abrir los 7 sellos y restituir todos los años que comió la oruga, el saldón, el revoltón y la langosta. Después de la caída, Dios hizo la promesa de redención y vino la simiente que diría la cabeza de la serpiente.
venció a la muerte para abrir los siete sellos y restituir todos los años. Que comió la oruga, el salto, el revoltón y la langosta. Alabada Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Bendecir a Dios en las congregaciones, vosotros la estirpe de Israel. Cantadle, cantadle salmos a Él, habla de todas sus maravillas. Cantadle, cantadle salmos a Él, habla de todas sus maravillas. Habrá luz al caer la tarde, aguas vivas saldrán de Jerusalén. La mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental. El mensaje de redención para la novia gentil y el pueblo de Israel. Habrá luz al caer la tarde, aguas vivas saldrán de Jerusalén. La mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental. El mensaje de redención para la novia gentil y el pueblo de Israel. Alabada Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Bendecir a Dios en las congregaciones, vosotros la estirpe de Israel. Cantadle, cantadle salmos a Él, habla de todas sus maravillas. Cantadle, cantadle salmos a Él, habla de todas sus maravillas. Habrá luz al caer la tarde, aguas vivas saldrán de Jerusalén. La mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental. El mensaje de redención para la novia gentil y el pueblo de Israel. Habrá luz al caer la tarde, aguas vivas saldrán de Jerusalén. La mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental. El mensaje de redención para la novia gentil y el pueblo de Israel. Alabada Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Bendecir a Dios en las congregaciones, vosotros la estirpe de Israel. Cantadle, cantadle salmos a Él, habla de todas sus maravillas. Cantadle, cantadle salmos a Él, habla de todas sus maravillas. Cantadle, cantadle salmos a Él, habla de todas sus maravillas. Cantadle, cantadle salmos a Él, habla de todas sus maravillas. Misericordia, bendecir a Dios en las congregaciones.
vosotros la estirpe de Israel. Cantadle, cantadle salmos a él, habla de todas sus maravillas. Cantadle, cantadle salmos a él, habla de todas sus maravillas. Alabad a Jehová, porque él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Bendecir a Dios en las congregaciones, vosotros la estirpe de Israel. Temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra. Adorad al Verbo de Dios, el Mesías. Después del reto del Monte Carmelo, Elías llegó hasta Oreb, el monte de Dios. Allí clamó: Señor, todos han dejado tu palabra. Él vio el misterio de la séptima trompeta. Después del reto del Monte Carmelo, Elías llegó hasta Oreb, el monte de Dios. Allí clamó: Señor, todos han dejado tu palabra. Así es, Señor. Entonces vio el misterio de la séptima trompeta. Temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra. Adorad al Verbo de Dios, el Mesías. Temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra. Adorad al Verbo de Dios, el Mesías. Durante el tiempo del quinto sello, los sobrevivientes de Israel se convencieron. Como no debiste regresar a Israel, tierra de Israel, gloria al Señor. Celebrará su fiesta de expiación. Durante el tiempo del quinto sello, los sobrevivientes de Israel se convencieron. Como Noemí te regresa a Israel, allí pronto celebrará su fiesta de expiación. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Jesús, Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son caminos, Rey de los Santos, Rey de Teofanía. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Jesús, Dios Todopoderoso. Justos
verdaderos son tus caminos, Rey de los Santos, Rey de Opanía. Gloria a Jesús. Después del reto del Monte Carmelo, Elías llegó hasta Oreb, el monte de Dios. Allí clamó: Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces se vio el misterio de la séptima trompeta. Después el reto del Monte Carmelo, Elías llegó hasta Oreb, el monte de Dios. Allí clamó: Señor, todos han dejado la palabra de Dios. Entonces y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a dar comienzo a un compañerismo más de este nuevo día, nueva tarde, y vamos a pedir la dirección y agradecimiento a nuestro Padre Celestial por este glorioso día que nos ha enviado a existencia. Gracias, Padre Celestial. Nos encomendamos a ti, oh Padre amado, en esta tarde. Una vez más, Señor, nos sometemos ante tu presencia, esto es, a tu palabra, Señor, sabiendo de que es tu palabra dador de vida eterna, oh Padre amado. Nos encontramos ya en este último tiempo, Señor, así como en el tiempo de Noé. Ya estaban ellos en el arca y aún llovía. Tuvo que pasar 7 días más, oh Padre amado. Lo mismo sucediendo aquí. Pero, Señor, Lucas 17:30, así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Sabiendo de que tú te presentaste en 3 tipos de hijos, Señor, hijo de Dios, hijo de hombre, hijo de David. Pero lo más glorioso era de que entre el hijo de Dios e hijo de David, tú ibas a manifestar también nuevamente el hijo del hombre, oh Padre amado. Y esta es la razón, este es el motivo que nos acercamos a ti para tener un compañerismo más, oh Padre, y compartir estos gloriosos mensajes de nuestro profeta Elías. Nuestro profeta se fue de la cena en cumplimiento de Apocalipsis 17, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como así lo anunció a su siervo los profetas. Oh Padre amado, entonces ha quedado acumulado estos mensajes para una novia predestinada, oh Padre, una simiente pequeña, Señor, personas con percepción profética, oh Padre amado. Entonces iniciamos este glorioso compañerismo, que sea tu bendición en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas.
En esta tarde vamos a continuar con este glorioso compañerismo y compartiendo estos gloriosos mensajes de nuestro profeta Elías. En esta tarde vamos a lecturar este mensaje titulado Entrevista privada, servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 5 de julio del año 1964. Tenemos solo 10 párrafos y vamos a lecturar. Párrafo 1 dice: lo siento, es una entrevista personal que tuvo el hermano Branham con la hermana Georgie Bruce durante el servicio de alabanzas que precedió al mensaje, la obra maestra, durante el cual él hace referencia a esta entrevista en el párrafo 57. Yo le visité a usted en el hospital en esa ocasión y oré constantemente para que Dios no permitiera que usted muriera, ya que usted es de mucho valor para la iglesia. Ahora, yo la conozco a usted. Yo sé que usted va a estar bien, hermana Bruce. Yo creo eso con todo mi corazón. Ve, la hermana Bruce dice: hermano Branham, mayormente yo quiero la experiencia de que yo he sido sellada en el Espíritu Santo. Y si Dios se lo revela a su corazón, yo creo con todo mi corazón que usted es una verdadera creyente nacida de nuevo. Hermana Bruce, ¿cómo pudiera ese espíritu simplemente irse? Cuando usted se enferma, usted se preocupa. Y usted es un tipo de persona nerviosa. La hermana Bruce dice: es así, lo ve. Y a usted le vienen cosas en la mente, cositas muy pequeñas. Eso sigue acumulándose en ambas direcciones. Le viene alguien a la mente. Usted quiere orar por ellos. Y usted se levanta y ora por eso. Usted no puede descansar hasta que ore por esa persona. Así es usted. Luego, por otro lado, Satanás quizás le presente algo que usted y solo por acá. Ve, entonces Dios. Usted es de esa naturaleza. Dios obra y Satanás obra. Luego, cuando Satanás trata de hacerla creer que usted no es, ve, usted se mantiene acumulando esto y quizás esto y aquello. ¿Lo ve? No se mire a usted misma, hermana Bruce. Recuerde. Párrafo 2. Estoy a punto de orar por usted. Yo no soy digno de eso. Yo pienso, ¿qué haría yo si Jesucristo estuviera sentado aquí en este momento? ¿Y qué haría Él si estuviera aquí sentado? Él pondría sus manos sobre usted y con su gran fe, ve, usted se pondría bien. Bueno, pienso yo, bueno, yo soy un pecador, yo no soy Él. Pero recuerde, siendo yo un pecador, pero delante de Dios, yo no soy un pecador y tampoco usted. Nosotros tenemos un sacrificio de sangre que está allá. Dios ni siquiera nos ve a nosotros. Él escucha nuestra voz, pero Él ve, es la sangre de Cristo. Así es, ¿entiende? Él ve la sangre de su propio Hijo. Ella es nuestra voz, la sangre de Cristo. Entonces es Cristo hablando con Dios a través de nosotros. Así que por lo tanto, nosotros ya no somos pecadores. Somos cristianos. Yo creo que usted es una cristiana genuina. Recuerdo aquello. Párrafo 3. La hermana Bruce dice: yo cometo tantos errores y fallo tantas veces. Es por eso que Cristo tuvo que morir, para que usted, con sus errores, lo que fueran atributos a usted, ve, Él, sus errores, el deseo de su corazón es servirle a Él. La hermana Bruce dice: así es. Muy bien. Para eso fue que Él murió, para que usted le sirviera a Él. Ve, no, sus errores no son considerados, no le son atribuidos a usted. ¿Lo ve? Él es la propiciación suya. Ve, Él es su ofrenda por el pecado. Los pecados suyos no son conocidos. Delante de Dios usted no es una pecadora. Cristo tomó sus pecados y llegó a ser usted porque su deseo es servirle a Él.
Páramo 4. La hermana Bruce dice, pero yo nunca he tenido una experiencia de que haya sido llena del Espíritu Santo, de la cual pudiera estar plenamente segura. Muy bien, fíjese en esto. Comúnmente un ser humano nace en pecado, es formado en iniquidad, viene al mundo hablando mentiras. Esa es la naturaleza de un ser humano. Y la hermana Bruce dice, así es. Esa era la naturaleza de usted. Ella cambió una vez, pero ¿qué la cambió? ¡Cristo! Allí lo tiene, hermana, ¿lo ve? Eso es. El que oye mis palabras y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a juicio, mas a tiempo pasado, pasado de muerte a vida. San Juan 5:24, Jesús hablando, ¿ve usted? Así que usted es una cristiana, hermana Bruce. Yo he observado su vida, yo la he mirado a usted en visión y sé que usted es una cristiana. Ve, no hay una pizca de, vea, yo soy su pastor, por decirlo así. La hermana Bruce dice, así es, alguien para ayudarle. Ve usted, si existiese alguna duda en mi mente, si yo pensara que usted tuviera algo incorrecto, yo se lo diría a usted, hermana Bruce. Yo creo eso. Pero si hay algo incorrecto en su experiencia, alguna cosa incorrecta entre usted y Dios, hasta donde yo sé al respecto, hermana Bruce, no hay nada, no hay ni una sola cosa. Vamos a orar. Párrafo 5. La hermana Bruce dice, por supuesto, yo voy a morir a menos que Dios intervenga por mi corazón. Usted no va a morir. Yo no creo, hermana Bruce. Si así fuera, no me ha sido revelado. La hermana Bruce dice, gracias, hermano. Amado Dios, amado Dios, esta mujercita ha hecho el bien constantemente. La hermana Bruce dice, oh Dios, ella es probada como Dorcas de la antigüedad y ahora en estos momentos la condición de su corazón es muy breve. Oh, pero no digo tu palabra en la cual ponemos toda nuestra alma y mente, que todas las cosas ayudarán para que bien aquellos que te aman a ti. Entonces debe ser, tú estás obrando algo de lo cual nosotros no sabemos nada. Gracias Dios, todo es para bien, pues ella te ama. Ahora, el gran pastor sobre todos nosotros, el Señor Jesucristo, y en su nombre yo pongo mis manos sobre mi hermana, que el Dios quien la hizo a ella y la trajo a esta tierra, que su espíritu que la selló apartándola de las cosas del mundo para ser tu sierva, que Él sane su cuerpo enfermo y la restablezca por completo, porque la necesitamos en el servicio, Señor. Yo lo encomiendo a ti con esta oración de fe y mis manos puestas sobre ella para identificarme a mí mismo con la oración y decirle a este monte, muévete en el nombre de Jesucristo, para que nuestra hermana pueda vivir para el reino de Dios y para la gloria de Dios. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas. De esta manera hemos concluido este glorioso mensaje titulado Entrevista Privada, servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 5 de julio del año 1964. Que el Señor Jesucristo los bendiga. De inmediato, mis amados hermanos y hermanas, vamos a tener el privilegio de continuar con este glorioso compañerismo y compartiendo la lectura de estos mensajes de nuestro profeta Elías. Nuestro siguiente mensaje a ser lecturado en esta tarde se titula La Fiesta de las Trompetas, servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 19 de julio del año 1964. Iniciamos la lectura de este nuevo mensaje, hermana Reina, en los párrafos 1 al 10. Amén. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Iniciamos con la lectura del mensaje La Fiesta de las Trompetas. Párrafo 1.
Inclinemos nuestros rostros. Señor, en una ocasión fue dicho por tus amados discípulos, e enséñanos a orar, pues cuando divisamos al gran Dios de los cielos, en verdad nos damos cuenta cuán insuficientes somos. Así que enséñanos a orar, Señor, ahora en nuestros corazones, por las cosas que serían beneficiosas para tu reino y para tus siervos. Tú conoces la necesidad de cada persona aquí y aquí sobre el púlpito esta mañana. Hay pañuelos y delantales y pequeñas prendas de los necesitados de ayuda física y doméstica y cualquier cosa que pudiera ser. Pero tú eres Dios y solo Dios, el único Dios verdadero que existe. Y te pedimos, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, que tú sanes a cada uno de estos. Y quizás haya algunos aquí que necesitan sanidad, que no tienen aquí un pañuelo o una prenda. Pudiera haber algunos a través de las naciones, alrededor del mundo, que aún esta cinta llegará a sus hogares o a sus iglesias. Rogamos, Señor, que mientras el servicio está tomando lugar en o la cinta esté siendo tocada o en cualquier posición en que nos encontremos o condición, que el gran Dios de los cielos honre esta sinceridad de nuestros corazones esta mañana y sane a los necesitados, les dé lo que ellos necesitan. Bendícenos ahora durante el servicio. Habla a través de nosotros como nunca antes, por el bien del reino de Dios. Esperamos tu respuesta en el nombre de Jesús. Amén. Párrafo 2. ¿Me podría ayudar con esto? El hermano Branja quita cosas del púlpito. Es bueno estar nuevamente aquí en la iglesia esta mañana y estaba hablando a unos amigos que acaban de llegar de Ohio, a una niñita que fue traída aquí hace unos meses, que se estaba muriendo con leucemia. Las personas son muy pobres, los padres. Y no tengo tiempo esta mañana de leer el testimonio que va a ser archivado. Pero allí está la fotografía de la niñita después de 3 días. Creo que fue después de que se oró por ella. Los doctores solo le dieron 3 días de vida. Y 3 días después no podían encontrar ni rastros de ello. Así que ella está en escuela muy feliz. Estoy seguro que la iglesia se acuerda cuando la tuvimos aquí en el cuarto y también el pequeño bebé que había nacido con los intestinos como por fuera. De alguna manera los doctores y esta condición de la forma en que fueron formados los intestinos no podían ponerlos de nuevo en su lugar. Ellos tenían miedo de tocar al pequeño. Era un bebé recién nacido y ahora el pequeñito tiene como 1 año de edad, me supongo, algo así, con intestinos normales, todo tan normal como pudiera serlo. Es solo la gracia de Dios de cuán bueno es Él con nosotros. Párrafo 3. Ahora, hoy quiero anunciar que las reuniones que estábamos planeando, yo estaba planeando ir a África esta próxima semana con el hermano Joseph Bose, a Kenia y Tanganyika. No podemos tener las reuniones, llegó un telegrama del hermano Bose. La semana pasada, 3 de nuestros propios misioneros fueron matados y asesinados. Y allá hay una sublevación ahora. Y los comunistas, China Rojo y Rusia están metiendo armas de contrabando para los indígenas, diciendo que tienen barcos pesqueros en los alrededores y dándoles armas a los indígenas. Y ellos no saben otra cosa más que usarlas en cualquier cosa en la que ven que las puedan usar. Así que allí el gobierno que no sería prudente tener las reuniones en este tiempo. Y también tengo entendido que el hermano Bose ni siquiera puede tener abierta su escuela en esta área, a donde yo iba por ahora. Pero no se han cancelado, solo se han propuesto hasta que puedan aquietar la situación de nuevo. 4. Estoy muy contento esta mañana de ver de nuevo
entre nosotros después de muchos años de ausencia al hermano Jackson, el hermano Sidney Jackson y la hermana Jackson de Sudáfrica. ¿Hablaron ellos? El hermano Neville dice sí. Y estas personas fueron mis verdaderos hermanos y hermanas y colaboradores en la campaña en Sudáfrica. El último viaje en que estuve allí, lo cual confiamos que algún día, por la gracia de Dios, regresaremos a estar con ellos, pues hay necesidad. Y he estado tratando de regresar durante 9 años, pero por causa de las organizaciones y demás, no me permiten regresar. Así que les escribí recientemente una carta y dije, entonces que la sangre de esas almas sean sobre ustedes y no sobre mí. Pues yo creo que Dios desde hace un tiempo ha estado queriendo usar mi ministerio allá para esa gente. Y por sus diferencias denominacionales no me permiten regresar. Pero muy bien, el Señor se hará cargo de eso. Párrafo 5. Ahora, lo que deseo decir esta mañana, eso si el Señor quiere, el hermano Neville me ha pedido que tengamos servicios esta noche en el tabernáculo. Así que nosotros, ustedes están invitados. Y luego el siguiente domingo, si el Señor quiere, también voy a estar aquí. Luego quizás los siguientes 2 o 3 domingos, por causa de la ausencia de esto, la cancelación de esas reuniones que se iban a llevar a cabo. Párrafo 6. Ahora también nos gustaría decir que yo dije que quizás predicaríamos las 7 trompetas durante este tiempo. Nos preguntábamos cómo es que lo íbamos a hacer por la insuficiencia del tamaño del edificio y la inconveniencia del aire acondicionado. No hay aire acondicionado en el auditorio. Aún no tiene aire acondicionado. Y tratamos de alquilar esta escuela de aquí arriba, que tiene aire acondicionado, en la cual se pueden sentar como a, yo no sé, tiene una buena capacidad de asientos, muy buena escuela, pero no pudimos hallar nada. Y nos darían, ellos nos darían la semana siguiente, pero la siguiente semana, ¿ven? Vienen delegaciones de diferentes partes del mundo, de Jamaica y de las islas y del sur, aún de América del Sur y Canadá y México y de todas las naciones. Y enviamos las notificaciones el lunes. Luego ellos no las van a recibir hasta como el miércoles o jueves y tienen que pedir tiempo libre y demás, lo cual lo atrasaría mucho. Párrafo 7. Las siguientes semanas en adelante hasta el tiempo de clases, eso es que uno tendría que tomar una noche y luego dejar pasar 1 o 2 noches y luego continuar de nuevo. Luego, no podríamos hacer eso. Ustedes no podrían venir. Yo me pregunté por qué, ya que yo había orado sinceramente. Y luego ya casi es hora de que regresemos de nuevo a Arizona, para que los niños vayan a la escuela. Y entonces nosotros, yo estaba hablando con mi esposa y pues ayer entré al dormitorio y yo dije, Señor, yo quizás no use muchas palabras, pero por favor, entiende Dios lo que quiero decir en mi corazón. ¿Qué es lo que pasa que se canceló todo para predicar esas trompetas? Y entonces él llegó y lo reveló. Y ahora, esta mañana, quiero hablarles sobre la razón de por qué. Y ahora permitan que los que tengan Biblias y lo que quieran hacer, abramos nuestras Biblias. Primero, abriremos en Levítico, el capítulo 23 de Levítico. Si el Señor quiere, esta noche voy a predicar sobre el tema, yendo más allá del campamento. Y va a ser corto y así pueden tener tiempo para regresar a sus lugares para trabajar. 8. Estamos contentos de ver visitantes, gente de fuera de la ciudad. ¿Cuántas personas de fuera de la ciudad hay aquí mientras estamos viendo? 95%, sí, 98% de la congregación. Así que ustedes ven que no es Jeffersonville,
Es la gente que viene a Jeffersonville la que hace. Estamos aquí por la gracia del Señor. Y ahora quiero leer tres lugares esta mañana. Uno de ellos se encuentra en el capítulo 23 de Levítico. Y el otro está en Isaías 18 e Isaías 27, para ustedes que lo están anotando. Y ahora, en vez de predicar, si el Señor quiere, haré eso esta noche. Pero esta mañana quiero enseñar sobre la fiesta de las siete trompetas, que por cierto, este mes es la fiesta de las siete trompetas, comenzando, y el cual es el séptimo mes, lo cual sería el 15 de julio. Era el principio de la fiesta de las trompetas en las leyes levíticas. 9. Ahora, y si ustedes tienen sus papeles y cosas y desean tomar nota de escrituras y textos y demás, mientras seguimos adelante. Hay una cosa sobre esta reunión. Hace calor y a través de los años nos hemos acostumbrado a eso. Pero alguien pudiera pensar que yo creo que cuando entramos a este edificio, que detenemos el tiempo, quizás y en parte, parcialmente en la eternidad, por la forma en que retengo a la gente tanto tiempo. No es mi intención que sea de esa manera, pero yo creo que estamos viviendo tan cerca de la venida de Jesús que debo aprovechar cada minuto en que tengo reunida a la gente. Y yo estaba pensando mientras manejaba por la carretera hace un rato, habiendo salido para orar un poco antes de venir al púlpito, como hace cualquier pastor sincero. Yo estaba pensando, ¿sabes? Estamos disfrutando del momento más glorioso cuando nos reunimos aquí, pero la gente reuniéndose de muchos estados, sentados aquí ahora mismo, de muy lejos, de centenares y centenares de millas, y nos congregamos para tener compañerismo alrededor de la palabra. Pero vendrá un tiempo pronto cuando esto será tan solo un recuerdo agradable. Eso es correcto. Nos van a quitar estos momentos. Por lo tanto, debemos hacer todo lo que podamos para hacer que esto, cada minuto, cuente. Y piensen en esto ahora, mientras sufrimos en el calor de la mañana. Y ustedes saben, cada cuerpo humano en sí mismo es un dínamo de calor. Y eso lo hace un poco difícil para uno. Pero yo quiero que ustedes reciban la palabra. Ahora, antes de que leamos, oremos. Párrafo 10. Señor, casi cualquiera de estas personas que están aquí, que pueden mover sus manos, podrían voltear las páginas de esta Biblia. Pero no hay más que uno entre nosotros esta mañana que la puede abrir. Ese es el gran Espíritu Santo, el cual está entre nosotros. Ábrenos la palabra, Señor, mientras leemos, así como lo hiciste con los discípulos mientras iban camino a Emaús y comenzaste a explicarles las escrituras, y que nosotros, cuando nos vayamos, digamos como aquellos que regresando a Jerusalén de Emaús dijeron: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino? Pues lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pongámonos de pie en reverencia a la palabra. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina, Dios le bendiga, recordando que hemos iniciado la lectura de un nuevo mensaje titulado La Fiesta de las Trompetas, servicio en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, del día 19 de julio del año 1964. Es realmente para nosotros un privilegio de compartir estos gloriosos mensajes de nuestro profeta Elías. A continuación, hermana Janet, Dios le bendiga, en los párrafos 11 al 20. Dios le bendiga, mis amados hermanos, continuando con la lectura. La fiesta de las trompetas del 6407-19M. Ahora, mi tema esta mañana es la fiesta de las trompetas. Quiero leer ahora del versículo 23 del capítulo 23 de Levítico. Y habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: en el mes séptimo, al primero del mes, tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación,
Ahora, en el libro de Isaías, comenzando con el versículo 1, capítulo 8, 18, esto conecta esto. Ay de la tierra que hace sombra con las alas que está tras los ríos de Etiopía, que venía, que envía mensajeros por el mar y en naves de juncos sobre las aguas. Andad, mensajeros veloces a la nación de elevada estatura y tez brillante, al pueblo temible desde su principio y después, gente fuerte y conquistadora, cuya tierra es surcada por ríos. Y vosotros, todos los moradores del mundo y habitantes de la tierra, cuando se levante bandera en los montes, mirad, y cuando se toque trompeta, escuchad. Y en Isaías 27, 12 y 13, acontecerá que en aquel día que trillará Jehová desde el río Éufrates hasta el torrente de Egipto, y vosotros, hijos de Israel, seréis reunidos uno a uno. Acontecerá también en aquel día que se tocará con gran trompeta, y vendrán los que habían sido esparcidos en la tierra de Asiria y los que habían sido desterrados a Egipto, y adorarán a Jehová en el monte santo en Jerusalén. Párrafo 12. Oremos de nuevo. Señor, bendice estas palabras en nuestros corazones, que nuestros pensamientos y nuestras meditaciones sean de acuerdo a tus mandatos. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Párrafo 13. Hay tantas cosas que a un pastor le gustaría decirle a su congregación, a la cual ama, de diferentes personas de lugares distintos, lo cual no se puede por causa del tiempo. Ahora, a medida abordamos este tema, queremos que se sientan en libertad, y muchos de ustedes están de pie, y cuando pase los pasillos están, cuando pasé estaban los pasillos estaban llenos afuera de las puertas y la parte de enfrente y alrededor del edificio y alrededor junto a las paredes. Así que ahora sí desean cambiar asientos el uno con el otro, está bien. Párrafo 14. Ahora, la fiesta de las trompetas. Ahora, esta era una reunión de Israel donde se reunían la fiesta de las trompetas. Ahora, he estado esperando por algún tiempo para hablar sobre el tema de las siete trompetas en el libro de Apocalipsis. Y ahora vamos a repasar esto un momento para dar a conocer la verdadera causa de que yo no hablé esta vez, porque el Espíritu Santo no me permite hablar esta vez sobre estas cosas. Yo sé que quizás eso le suene muy infantil a la gente de gran educación e entendimiento, pero para el cristiano es distinto. Nosotros seguimos la guianza del Espíritu. Solo eso, párrafo 15. Ahora, yo comencé a notar mientras predicaba las siete edades de la iglesia, las cuales son el patrón o el pronóstico de todo lo que Dios iba a hacer por las iglesias y a través de las iglesias, y colocándolas en posición. Los primeros tres capítulos del libro de Apocalipsis le revela todos los acontecimientos a la iglesia. Luego, desde el capítulo 3 hasta el capítulo 19 de Apocalipsis, no se vuelve a ver la iglesia. La iglesia asciende en el capítulo 4 de Apocalipsis y regresa en el capítulo 19 de Apocalipsis. La novia y el novio juntos viniendo a la tierra. Y luego, desde el capítulo 19 hasta el final del capítulo 22, se trata del milenio y qué habrá en los años que le siguen. Desde el 4 hasta el 19, Dios está lidiando con Israel. Párrafo 16. Ahora, entonces, cuando terminamos con el libro de la revelación de la iglesia,
lo que Dios le hizo a esas siete iglesias, las cuales estaban entonces en su infancia o su sombra en Asia Menor. Entonces el Espíritu Santo nos reveló y abrió todos los misterios que habían allí, de cómo Él ha traído su iglesia a través de la historia. Y si usted no tiene las siete edades de la iglesia en cinta, fuera bueno si las oyen, y pronto van a estar en forma de libro. Luego lo dejamos así. Y suponíamos que después de un tiempo predicaríamos sobre los sellos, sin saber lo que los sellos eran. Yo tenía mi propia idea, como todo ministro, por leer quizás lo que otros hombres habían dicho. Y creía tanto como me era posible con ellos sobre las cosas que ellos habían sacado. Su conclusión, yo había leído el libro del señor Smith, Uriah Smith, el cual es el maestro adventista, y yo había leído sus pensamientos al respecto, y yo había leído del señor Larkin, había leído tantos y distintos de sus comentarios sobre esto, pero de una u otra forma pensaba que yo mismo tenía un pequeño punto de vista al respecto, que podía ser diferente en algunas partes, pero tratando de hablar de tres temas. El primero o cuatro temas de los cuatro jinetes. Prediqué sobre esos cuatro noches, una sobre un caballo y los otros. Párrafo 17. Pero entonces, antes de que sucediera, se me dio una visión, la cual está en cinta, como todos ustedes saben, señores. ¿Qué hora es? Que yo debía ir a Tucson, Arizona, y allá en la parte de atrás del desierto, arriba en la montaña, donde estaba con algunos hermanos, y dije acerca de que habría una gran explosión, y yo, siete ángeles descendieron. Yo mismo pensaba que era el fin de mi vida. Le dije a mi esposa que se reuniera con Billy, y que hiciera con los niños y demás hasta que nos encontráramos de nuevo al otro lado. Párrafo 18. Entonces un día en el cañón Sabino, ya que Dios me llamó temprano en la mañana a que subiera allá arriba, yo estaba con mis manos levantadas en el aire, orando, y una espada cayó en mis manos. Ustedes saben eso. Yo estuve allí parado y la miré, tan natural como lo es mi mano ahora, sin saber lo que significaba, y me dejó con una voz que me dijo: esta es la espada del rey. Y luego más tarde, cuando el ángel del Señor lo reveló, esa era la palabra en la mano. Aleluya. Inmediatamente después de eso, los ángeles del Señor aparecieron y dijeron de las siete trompetas o los siete sellos que yo debía regresar a Jeffersonville y predicar los siete sellos. Y allí, si alguna vez he dicho algo que fue inspirado, fue eso. Allí donde el ángel del Señor se encontró con nosotros y la Biblia se volvió una Biblia nueva, allí se abrió y reveló todas las cosas que los reformadores y cosas habían omitido. Era la revelación completa de Jesucristo, totalmente nueva para nosotros, pero perfecta y exactamente con las Escrituras. Esa era la palabra, la cual siempre ha sido. Yo estaba tan inspirado y dirigido. Párrafo 19. Luego, cuando yo llegué aquí, a esta parte de predicar las siete trompetas, yo pensé, pues yo no voy a tratar de pensar nada. Voy a esperar hasta ese tiempo y dejaré que Él me revele. Y ayer, cuando yo entré en el cuarto y me preguntaba el por qué. Discúlpeme, fue antes de ayer. Cuando yo entré en el cuarto para tratar de entender, fue allí que el Espíritu Santo abrió esto para mostrarme la razón de que no es provechoso aún para la iglesia en este tiempo, porque no
tienen nada en lo absoluto que ver con la iglesia. Párrafo 20 para terminar. Ahora, los misterios escondidos de Cristo fueron totalmente revelados en los siete sellos. Aleluya. Reveló primero las siete edades de la iglesia. Abrió las edades y las colocó en su posición con la historia y con la Biblia. Y las colocó en posición como fueron. Y encontramos que estábamos en la última edad de la iglesia, siendo la edad de la iglesia de la Odisea, la cual era la más corrupta de todas las edades de la iglesia, aún desde la primera, desde Éfeso, fue una gran edad de la iglesia. Y luego, como el Espíritu Santo me dio una visión aquí, y viendo lo que iba a suceder, lo dibujé en un pizarrón hace 2 años. Aquí está. Allí arriba en el dibujo de cómo es que la luz estaba desvaneciéndose de la tierra, la cual sería exactamente la forma en que la luz vino a la tierra como el evangelio y cómo iba a entrar y salir, no sabiendo en ese tiempo lo que quería decir y cómo iba a ser. Pero el gran mundo ecuménico tuvo una reunión con Roma, y Roma, la cual es la madre de todas las organizaciones, el Papa por primera vez en la historia dejó el Vaticano y fue a Jerusalén y a muchos lugares. Ahora, Jerusalén es el antiguo centro de toda nuestra religión. Eso es Jerusalén. Y en este antiguo centro, el Papa de Roma, el cual ha sido el enemigo más grande de la iglesia de todos los tiempos, sale para venir a visitar a Roma. Oh, de Roma para Palestina, Jerusalén. Dios le bendiga, mis amados hermanos. Amén, hermana Janet. Dios le bendiga la lectura. Continuamos compartiendo esta lectura de este mensaje titulado La Fiesta de las Trompetas, servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, del día 19 de julio del año 1964. A continuación, hermana Margarita, Dios le bendiga. Párrafos 21 al 30. Sí, hermanos, Dios les bendiga. Continuamos con la lectura de su glorioso y grandioso mensaje, La Fiesta de las Trompetas, del año 6407-19M. Párrafo 21. Y como vemos, yo mismo, no teniendo educación, sin conocer las palabras y cómo hablarlas, siempre he enseñado en tipos, con ejemplos de la naturaleza. La naturaleza obra de acuerdo a la naturaleza. La naturaleza es de Dios. Cuando usted ve un momento en el que el ganado, estando en el campo, todos se juntan en un rincón del campo. Saque su hilo de pescar fuera del agua. Los peces no van a morder. Usted no los va a pescar, ¿ve? El ganado está descansando, a menos que se sucediera que lo tire directamente encima de uno. Pero cuando el ganado va a pastar, fíjese, al mismo tiempo que el ganado hace eso, los pájaros también se van a los árboles, dejan de comer. ¿Ven? Es la naturaleza, toda ella armoniza. Usted nota que las abejas, en ese momento, están zumbando sobre su miel, no recogiéndola. Toda la naturaleza trabaja unísono. Párrafo 22. Y por lo tanto, así como vemos a un árbol dejar caer una hoja, ahora muy pronto, en los siguientes 2 meses, la hoja dejará al árbol y la vida, la savia, descenderá a las raíces. Y la hoja del árbol que soltará y caerá en la tierra y se pudrirá. Y el calcio y la apostasa que están en la hoja se pudrirán en la tierra. ¿Y qué sucede? La vida continúa adelante y la absorberá de nuevo dentro de sí misma.
y traerá de nuevo a esa hoja. Es una muerte, sepultura y resurrección. Párrafo 23. Y toda la naturaleza y la luna es la esposa del sol, es la lumbrera menor. Y entonces también, cuando el sol se ha ido, en la ausencia del sol, la luna refleja la luz sobre la tierra, lo cual es un tipo de la iglesia. Y cuando el papa salga, el antiguo enemigo de la iglesia, y venga a Jerusalén, la cual es el centro de la iglesia, la nueva Jerusalén, y la vieja Jerusalén, notamos antes de que lo hiciera, hubo un oscurecimiento total de la luna, párrafo 24, y en los periódicos, a través de la nación, así como lo tenemos en el pizarrón, mostró cómo fue que esa luna se volvió de luz a tinieblas, y el mismo fenómeno de eso que la luna dibujó exactamente en los cielos, la misma cosa me hizo dibujar aquí el Espíritu Santo hace 2 años, y mostrándola, cubriéndola, cuando fueron 6 fotografías, yo puse la séptima allí, porque la séptima edad de la iglesia, solo una sombra de luz, la salida de él. Allí es donde Jesús estaba a la puerta, llamando, pero entra totalmente en tinieblas, párrafo 25. Y qué reflexión de qué mensaje de Dios mismo, que estas cosas son la verdad. Lo testificó primero en su palabra, luego por medio del Espíritu en la plataforma, y luego lo declaró en los cielos. No hay ninguna equivocación al respecto, en lo absoluto. Esos sellos y edades están perfectamente en línea, perfectamente. Dios dando testimonio por medio de señales y maravillas sobrenaturales, con la palabra y la historia. Todo junto colocado en posición, en la edad en la que ahora estamos viviendo. Ahora, es difícil para la iglesia ver esto, es difícil para las denominaciones verlo. Ellas siempre están pensando que uno está siempre tratando de regañar a la gente. No es así. Uno está tratando de advertirle a la gente. No es tratando de ser malo con ellos. Uno está tratando de apartarlos del mal. Tremendo. No es la gente que está en las organizaciones. Es el sistema en el que están metidos lo que la está condenando. Personas honradas y sinceras son católicas, protestantes, judías y demás. Son los seres humanos los que... párrafo 26. Las monjas no entran al convento para ser malas mujeres. Entran para ser buenas mujeres. Están tratando de acercarse más a Dios. Pero en el sistema las que las contamina... Perdón, es el sistema las que las contamina. Las personas se unen a la iglesia, no para ser malas personas, sino para ser buenas personas. Pero es el sistema de la iglesia lo que las aleja de la palabra y los principios que Dios ha dispuesto para este día. Y eso es lo que lo saca. Párrafo 27. Ahora recuerden, Dios es la palabra y cada edad, él ha asignado la palabra para cada edad que habría en la tierra. Él la asignó en la edad de la iglesia y los 7 sellos revelaron todo al respecto. ¿Ven? Porque allí había misterios que todavía estaban escondidos. En Apocalipsis 10 hallamos al final del mensaje del séptimo ángel que estos misterios que habían estado ocultos iban a ser revelados. Apocalipsis 10 del 1 al 7. Noten, la razón es que no habían habido profetas durante esta edad. La Biblia dice que no hace nada Jehová el Señor hasta que Él se lo revela a sus profetas, sus siervos los profetas. Y la palabra del Señor en todas las edades ha venido siempre a los profetas, nunca un sistema, nunca un grupo. Párrafo 28. Dios nunca usó un grupo. Cada vez que cualquier grupo de gente se organiza, Dios los dejó y nunca regresó. Escudrillen la historia y vean si eso es cierto o no. Nosotros ya lo hicimos. Él nunca lidia con un sistema o un grupo.
después de que se organiza, eso es contra de Dios, eso es en contra de Dios. Por lo tanto, durante el tiempo de las reformas, vinieron reformadores, así como los siete sellos, probaron que sucedió. Pero ahora, en los últimos días, debía ser revelado de nuevo, porque hallamos en las Escrituras, en Malaquías 4, que debemos descender una unción y restaurar de nuevo aquella fe original. Y para traer la fe de la gente de nuevo al Pentecostés original, la fe de los padres, párrafo 29. Y tomamos a Elías de la primera manifestación, tomamos a Eliseo, que le siguió, tomamos a Juan el Bautista, después de eso, que fue el Eliseo de ese día, y una promesa de otro para este día. Ahora, Juan el Bautista no fue el Eliseo de Malaquías 4, él fue el Eliseo de Malaquías 3. Así lo dijo Jesús: he aquí, yo envío mi mensajero delante de mi faz a preparar el camino. Encontramos que él era eso. Ahora, al hacer eso, al encontrar esas posiciones, sabemos que todo el resto de las Escrituras inspiradas por Dios nos revela que estamos en los últimos días, párrafo 30. Ahora, si yo vengo con el mensaje de Pentecostés, yo estaría en la edad de la iglesia de la Odisea y no estaría correcto. Esa es la razón de que Wesley no podía tomar el mensaje de Lutero. Lutero estuvo en una edad de la iglesia y Wesley estuvo en otra edad de la iglesia. Si Jesús hubiera venido con el mensaje del Moisés, no hubiera funcionado. Si Moisés hubiera venido con el mensaje de Noé, no hubiera funcionado. Pero Dios ha asignado a su pueblo de cada edad una escritura. Y antes de que la edad pueda llegar a existencia en el tiempo, entonces las iglesias lo tienen tan confundido que ellas no saben dónde están. Párrafo 31. Dios les bendiga, hermano. Amén, hermana Margarita, Dios le bendiga. Continuamos compartiendo la lectura de este glorioso mensaje titulado La Fiesta de las Trompetas, servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 19 de julio del año 1964. Continuando con la lectura en los párrafos 31, dice: esa es la razón de que fallan en reconocer que Jesús es el Hijo de Dios. Ellas, sus tradiciones habían cegado sus ojos, pero él cuadró exactamente con las Escrituras. Con los profetas fue lo mismo. Jesús dijo: ¿cuál de ustedes, de sus padres, no apedreó a aquellos profetas que fueron enviados a ustedes? Entonces Dios envía a su profeta y el profeta es la palabra viviente de Dios manifestada. Jesús dijo: ¿cómo pueden condenarme a mí por decir hijo de Dios soy? ¿Y ustedes llaman a sus propias leyes? Ustedes dijeron a aquellos a quienes vino la palabra del Señor, los cuales eran los profetas. Ustedes los llamaron dioses, y lo son, pues la escritura no puede ser quebrantada. Él dijo: entonces, ¿cómo pueden condenarme a mí? Ellos eran una parte de la ley. Ellos eran parte de la palabra de Dios, pero Jesús era la plenitud de la palabra de Dios. Todo su plan de redención, toda la suficiencia de Dios estaba en él. 32. Y ahora, a través de las edades, han hecho lo mismo. Y los siete sellos han de revelar todos los misterios que fueron omitidos durante ese tiempo. Porque estábamos sin profetas, y la palabra no viene a reformadores, ¡a profetas! Dios es incambiable. En Malaquías 3 dice: yo soy Jehová y no cambio. La primera forma de Dios para hacer cualquier cosa, esa es la forma en que siempre hace cualquier cosa. Dios decidió que Él iba a salvar al hombre por medio de la sangre derramada de un inocente en el huerto del Edén. Y Él nunca lo ha cambiado desde entonces, y no puede cambiarlo. Hemos tratado por medio de educación, de edificios, de sistemas, de denominaciones, de éticas y todo lo demás, y todo ha fallado.
Pero solo hay un lugar donde Dios encuentra al hombre. Eso es bajo la sangre derramada del inocente. Solo por medio de la sangre. Esa fue su primera decisión. Bien. Nosotros podemos hacer una decisión y al año siguiente podemos pensar mejor. Tenemos una mejor idea al respecto. Al siguiente año. Dios no puede. Él es infinito. Su primera decisión es perfecta. Nada lo puede mover. Yo puedo aprender más. Nosotros somos finitos. Yo puedo aprender más. Ustedes pueden aprender más. Pero Dios no puede aprender más para comenzar. Él es perfecto. Y por lo tanto, descansen sus almas sobre su primera decisión. Lo que la Biblia dice, eso es. Amén. Párrafo 33. Dios tiene que juzgar al mundo algún día. Y los católicos dicen que Él lo va a juzgar por medio de la Iglesia Católica. Si eso es así, ¿cuál Iglesia Católica? Ellas difieren las unas de las otras. Si lo va a juzgar por medio de la protestante, ¿cuál Iglesia Protestante? Ellas difieren las unas de las otras. Y sería un poco confuso. Nadie sabría dónde pararse. Si los metodistas están correctos, los bautistas están perdidos. Si los protestantes están correctos, los católicos están perdidos. Si los católicos están correctos, los protestantes están perdidos. Pero la Biblia dice que Él va a juzgar al mundo por medio de Jesucristo. Y Él es la palabra. Entonces, Él lo va a juzgar por medio de la palabra. Y todas las denominaciones se salen de esa palabra para hacer sus credos. Y solo le pido a cualquiera que me pruebe que ellos toman toda la palabra. No lo pueden hacer porque está controlado por un sistema de hombres donde se tiene el hombre. Dios no lidió nunca sino con una persona a la vez. Él ni siquiera tuvo alguna vez a dos profetas al mismo tiempo. ¡Uno! Dios puede tomar a un hombre en su mano. Él no lidia con usted, su organización, Él lidia con usted. 34. Ahora, sobre esa base, llegamos a la fiesta de las trompetas. Los misterios escondidos. Ha sido profetizado que iba a ser de esa manera, por lo tanto, tenía que ser revelado en la forma en que lo fue. Pero sería revelado en este último día para cumplir exactamente lo que acabo de decir en Malaquías capítulo 4, Lucas del capítulo 17 y el versículo 30. ¿Cómo él iba a hacer? Y Hebreos 13:8, Hebreos 4:12 y muchas de esas escrituras que nos dicen. Ahora, si eso es desconocido para algunos de ustedes, permítanme decir que Dios siempre, la forma en que Dios es conocido entre el pueblo es por ser profético. Los judíos siempre supieron creerle a sus profetas. Él dijo, si hubiera uno entre ustedes, yo, Jehová, le hablaré a él en sueños espirituales y en visiones. Y si lo que él dice se cumple, entonces escúchenlo. Ellos fueron siempre, así es como fallaron ellos en reconocer a Jesús. Y tuvieron que clasificarlo como algo más. Así que lo clasificaron como un espíritu maligno. Belcebú, porque él fue capaz de discernir los pensamientos que estaban en sus corazones. Nosotros sabemos que esa siempre es una señal de la palabra. Párrafo 35. En Hebreos capítulo 4, el versículo 12 dice, la palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, Él os recordará de estas cosas que yo os he dicho, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Dios habló muchas veces y de muchas maneras. Hebreos 1. En otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días ha hablado por el Hijo Jesucristo, el mismo Dios. Solo cambió de los profetas al Hijo. Eso es todo. Bien. Siempre es el mismo mensaje, la misma manera de hacerlo. Párrafo 36. Ahora, ha sido profetizado que las iglesias estarían en esta condición. Tenían que ser restauradas de nuevo. Y él dijo en Malaquías 4 que él enviaría el profeta Elías y restauraría al pueblo de nuevo. Con él lo traería. Noten.
Y poco antes de, o inmediatamente después de su mensaje, habrá un tiempo en que la tierra se va a quemar y los justos caminarán sobre las cenizas. Ahora, para algún teólogo que pudiera estar escuchando en una cinta, en alguna parte alrededor del mundo, si usted piensa que ese era Juan, recuerde, entonces las escrituras están erradas, pues el mundo no se quemó después del mensaje de Juan. Jesús no vino a llevarse al pueblo al milenio, pero Él ha prometido hacerlo después de que el espíritu de Elías venga sobre la tierra de nuevo. Fíjense ahora en Malaquías 4. Vemos que esto debe ser hecho para restaurar que la fe del pueblo a la de los padres originales, la doctrina pentecostal, los padres originales, y Él va a restaurar al pueblo a los padres. Hallamos en Lucas 17 que Jesús dijo que cuando Él venga en estos últimos días, en Lucas 17:33, hallamos que Jesús dijo: como fue en los días de Lot, así será en la venida del Hijo del Hombre, cuando el Hijo del Hombre esté siendo manifestado. Ahora fíjense, Él viene en el nombre de tres hijos. Él viene en el nombre de Hijo de David, o el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, el Hijo de David. 38. Ahora, él tenía que venir como Hijo del Hombre, porque Él era un profeta. Jehová mismo llamó a los profetas Hijo de Hombre. Y Jesús nunca se refirió a sí mismo como Hijo de Dios. Él siempre se refirió a sí mismo como Hijo del Hombre. Y fíjense, luego Él se reveló a sí mismo como el profeta, el vidente. Dijo: si no hago las obras de mi Padre, entonces no me creáis. Él cuadró con toda descripción que se dio de él en las Escrituras, aún en su muerte, sepultura y resurrección, en su crucifixión, en su nacimiento, en todo, y en su obra. Él cuadró con la descripción del vidente, el Hijo del Hombre. Amén. Párrafo 39. Ahora, Él ha sido revelado por las edades de la iglesia. Ahora fíjense, por las edades de la iglesia, como el Hijo de Dios, siendo Dios un Espíritu, el Espíritu Santo, Él se reveló a sí mismo en las edades de la iglesia, en la congregación, como el Espíritu Santo entre el pueblo. Amén. Gloria a Dios. Hallamos en la edad de la iglesia de la Odisea, la última edad de la iglesia, que Él es echado fuera de la iglesia. En ninguna otra parte fue Él echado fuera, en ninguna edad, sino en la edad de la Odisea. Porque ellos dijeron: somos ricos y de ninguna cosa tenemos necesidad. Y no saben que son miserables, pobres, desnudos y ciegos, y no lo saben. Él fue echado fuera de la edad de la iglesia. Y luego, de acuerdo a Lucas 17, Él dijo: como fue en los días de Sodoma, así será en la venida del Hijo del Hombre. Ahora, Él estaba leyendo el mismo Génesis que nosotros leemos. Fíjense qué sucedió en Sodoma. ¿Qué fue en Sodoma, Abraham? Párrafo 40 por último. Siempre hay tres clases de personas. Estaba Abraham, el elegido y llamado fuera, afuera de Sodoma. Allí estaba Lot, el miembro de iglesia, u hombre denominacional. Él se volvió parte de ese mundo al ser el alcalde de esa ciudad. Se sentaba a la puerta. Él era el juez, el cual es un alcalde. Y allí estaba Sodoma. Ahora, en el tiempo del atardecer o a la mitad del día, cuando Abraham estaba debajo de su encino, tres ángeles se le aparecieron. Dos de ellos fueron a Sodoma y predicaron el evangelio y trataron de llamarlos fuera. No lo quisieron hacer, estaban pervertidos. Solo Lot y su esposa y dos de sus hijas salieron, y la esposa se volvió una estatua de sal. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Glorioso mensaje, glorioso tiempo que vivimos. Estamos compartiendo en esta tarde este glorioso mensaje titulado La Fiesta de las Trompetas. Mensaje predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, del día 19 de julio del año 1964. A continuación, hermana Reina, en los párrafos 41 al 50. Amén. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura del mensaje La Fiesta de las Trompetas.
Párrafo 41. Pero aquel que se quedó y le habló a Abraham, al que Abraham llamó Elohim, el Todopoderoso, Génesis 1, Dios, en el principio Dios, Elohim, el Todosuficiente, el Autoexistente, Abraham lo llamó Elohim. Y él se sentó y comió con Abraham. Él bebió, él estaba en carne humana. Y fíjense en la señal que le dio a Abraham. Ahora, ellos estaban esperando un hijo que iba a venir, un hijo prometido, Isaac. Por 25 años, durante una larga jornada, ellos lo habían esperado, pero estaban al final de la jornada. Dios se había aparecido en muchas formas, así como él lo ha hecho por las edades de la iglesia, en luces y demás, así como le habló a Abraham y por medio de voces. Pero antes de que llegara el hijo que iba a venir, ahora ya lo hemos visto y ustedes saben que solo estoy repasándolo para mostrarles esto, que él cambió el cuerpo de Abraham y de Sara inmediatamente después de esto para que pudieran recibir al hijo. Fíjense. La última señal que ellos recibieron antes de que el hijo llegara fue a Jehová hablándoles en la forma de un hombre. Y como sabían que este era Jehová, era porque él dijo Abraham, no Abraham. Unos días antes, Dios le había cambiado su nombre. ¿Dónde está Sara, tu mujer? No S-A-R-A-I, sino S-A-R-A, princesa. Y Abraham dijo, ella está en la tienda, detrás de ti. Y él dijo, yo, ese es un pronombre personal. Yo te visitaré de acuerdo a mi promesa, en el tiempo de la vida, en los siguientes 28 días, algo le va a suceder a Sara. Y se rió Sara entre sí en la tienda, y dijo en su corazón, ¿cómo puede ser esto, siendo que soy vieja y tener deleite con mi señor Abraham, quien también está viejo? Y el ángel o el hombre dijo, ¿por qué dijo eso Sara en su corazón? En la tienda detrás de él. ¿Por qué dijo ella que estas cosas no pueden ser? Ven, un hombre en carne humana, como un profeta, sin embargo era Elohim, discerniendo el pensamiento que estaba en el corazón de Sara detrás de él. 42. Y Jesús dijo, como fue en los días de Lot, así será en la venida del fin del mundo, cuando el Hijo del Hombre, no el Hijo de Dios, cuando el Hijo del Hombre se esté manifestando. No lo habían tenido en la edad. ¿Ven la continuidad perfecta de las Escrituras? Aquí estamos viviendo en ella. Los misterios, aún el bautismo en el nombre del Señor Jesús y lejos de la idea de los unitarios y estas otras cosas, cómo el Espíritu Santo ha traído eso y lo ha mostrado perfectamente. Y el verdadero bautismo del Espíritu Santo, la señal y todo, y lo ha colocado en su posición. Y cómo colocó a cada reformador y todo. Exactamente. Y ven, justamente delante de nuestros ojos. Y no está en una esquina. Se conoce mundialmente. Jesús, el Hijo de Dios, revelándose a sí mismo por medio de las Escrituras, haciendo vivir aquella Escritura que ha sido predestinada para este día, así como fue para aquel día y todos los otros días. Y creerlo es la evidencia del Espíritu Santo. 43. En justicia, ustedes no pueden declarar que solo ir a la iglesia es la evidencia del Espíritu Santo. Si lo hacen, entonces aquellos fariseos lo tenían. ¿Ven? Ustedes no pueden declarar que estremecerse o saltar es la... Si lo hacen, los paganos lo tienen. Si ustedes dicen hablar en lenguas, ¿qué? ¿Qué adoración del demonio no habla en lenguas? Díganme una.
el hermano Jackson, que está aquí sentado por África, de África, él les podría decir eso. Yo he estado aquí en los campamentos indios. Vi a los brujos y hechiceros cortarse a sí mismos y derramar su propia sangre y hablar en lenguas y al médico brujo interpretarlas. Y los he visto poner allí un lápiz y escribir en lenguas desconocidas. Así que eso no es. Pero sí, ¿cuál es la verdadera evidencia? Jesús dijo, para que creáis que yo soy y Él es la palabra. 44. ¿Por qué no lo recibieron? ¿Por qué no lo recibieron los judíos? Eran hombres justos, eran hombres buenos, eran hombres santos, y había toda clase de gente. Sino, ¿a quién está predestinado a oír la palabra? ¿Y cómo sabe usted si es o no la palabra? Cada uno dice esto. Es la promesa de la Biblia siendo vindicada para esa edad. Ahí lo tiene. Entonces usted regresa a donde está el Espíritu Santo. Observen, en unos minutos, lo que declara el sonido de la trompeta. La trompeta. La trompeta del Evangelio. Vean, ¿quién la puede oír? Recuerden, aquellos en las ciudades amuralladas no podían salir en el jubileo. No, señor. Ellos estaban dentro de las paredes. Ellos se quedaban allí. Era muy tarde. Ellos eran esclavos por el resto de su vida y tenían que ser marcados. Ahora, fíjense, mientras vemos estos ejemplos, 45. Ahora, estos hechos, Malaquías 4 y todo esto, y Hebreos 13, 8, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él permanece para siempre como la palabra manifestada. Eso es exactamente lo que él le declaró a los profetas. Un profeta no solo quiere decir un vidente o uno que predice, quiere decir un revelador de la palabra que está escrita. En su propia vida, sus propias obras revelan y vindican la palabra de ese día, como Noé construyendo el arca, Moisés allá y demás, y cualquier promesa, la palabra prometida para esa hora. 46. Ahora sabemos que Él está con nosotros. Nosotros creemos eso. Ustedes ven su palabra manifestada por fotografías, por escrituras, por declaraciones en el cielo, en la tierra, todo lo demás que Él dijo. Ni una sola vez ha fallado. Yo le pido a cualquier persona que me muestre de las distintas partes del país o por el mundo. Ustedes están obligados a escribirme y decirme dónde alguna vez ha fallado. Ahora, esa es la promesa perfecta, palabra por palabra. 47. ¿Por qué debía aparecer Él en estos últimos días? Si ustedes, oidores de cintas, regresan a el árbol novia y ven en dónde estaba Cristo, aquel árbol que estaba en el huerto del Edén, el primer Adán que cayó y este segundo Adán fue cortado por el pecado. Lo colgaron en un árbol romano y de eso salió el árbol novia que Él prometió, que vemos en las Escrituras. Ahora, para poder obtener a la novia, como la pirámide, como viene disminuyendo todo el tiempo, de la gran anchura de Lutero, Wesley, Pentecostés, y luego la piedra de corona en la parte superior de ella está tan pulida y cada una de esas piedras están unidas tan perfectamente. Y nosotros todavía no sabemos cómo lo hicieron, pero están tan perfectamente unidas en esa pirámide. Y no estamos enseñando sobre la pirámide ahora, solo estamos en Enoch y demás la construyeron hace años y está ahí como un símbolo. Así como el sol sale y se pone, así como en el árbol desciende su vida, su hoja y vuelve de nuevo, como un pez y el ganado y todo lo demás lo simboliza. Esa pirámide está ahí como un símbolo
48. Vaya a la cámara del profeta y observe esos siete escalones donde hacía el guardia el anuncio para llevar al que llega a la presencia del rey. En la parte de arriba de los escalones, era en el séptimo escalón. Eso muestra que debemos venir de nuevo con ese mismo espíritu que estaba en Juan. Él introdujo al Mesías. Amén. Él fue mayor que todos los profetas. Él lo introdujo. Y de nuevo debemos llegar a un lugar, a algo que va a introducir al Mesías. 49. ¿Y cómo va a saberlo el Mesías? La gente que le está creyendo a él, a menos que estén constantemente en la palabra para saber lo que él es. Daniel dijo, los entendidos sabrán, pero los insensatos, los impíos, no sabrán. Ellos conocerán a su Dios. Ahora, ¿cómo aparecerá él en los últimos días? Es para traer al pueblo de nuevo la palabra, para que la novia conozca a su marido, conozca a su compañero, la palabra revelada. Por eso es que esto tiene que suceder. No fue en los reformadores, no fue en Lutero, Wesley y los pentecostales y demás. Las escrituras dicen que no fue, pero va a venir. Esa es su promesa para esta edad. Estamos viviendo en la edad en la cual va a ser su venida. Ella debe estar identificada en él. Cualquier mujer debe estar identificada con su esposo, pues los dos son uno. Y la novia de Cristo debe estar identificada con él, pues los dos son uno. Y él es la palabra, no la denominación, la palabra. Nosotros hemos de ser los hijos de la luz. Y la luz es la palabra, la cual es hecha luz para esta edad. ¿Cómo conocemos la luz a menos que venga de la palabra? Muy bien, la palabra hecha carne es la luz de la edad. Cuando ustedes la ven, y la Biblia así lo dice. Párrafo 50. Aquella gente vio a Jesús ahí y dijo, bueno, este hombre, ¿quién es él? Pues él ha nacido allá de un nacimiento ilegítimo. Pues su papá y su mamá son esto, aquello y lo otro y todo esto. Pero ellos no lo conocieron a él. Si hubieran conocido las escrituras, lo hubieran conocido a él. Él así lo dijo. Ellos dijeron, nosotros somos discípulos de Moisés. Dijo, si conocieseis a Moisés, me conoceríais a mí, porque de mí escribió Moisés. Y aún son demasiado ciegos para verlo. ¿Ven cuán humilde? Lejos de todas las cuadrillas y las denominaciones y los credos y de todo. Dios entró directamente en carne, en la forma de un hombre, un redentor pariente. Ella debe estar identificada con él. Hemos sido invitados a ser los hijos de la luz, que andemos en la luz. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Continuamos. Mensaje, la fiesta de las trompetas. Predicado este glorioso mensaje en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 19 de julio del año 1964. Continuando con la lectura, hermana Janet, por favor, en los párrafos 51 al 60. Continuando con el mensaje, la fiesta de las trompetas, el 6407-19M, párrafo 51. Yo recuerdo aquí en Kentucky, no hace mucho tiempo, yo tuve una reunión afuera, después de que salí de la iglesia. Había un anciano de pie con una linterna en su mano. Él pertenecía a una iglesia que no cree en sanidad y demás. Dijo, yo difiero con usted, hermano Branham. Yo dije, bueno, usted tiene derecho a hacer eso. Él dijo, ¿ve usted? Yo no aceptaré nada a menos que lo vea. Lo tengo que ver bien claramente. Yo dije, entonces, ¿vio usted alguna vez a Dios? Muy claramente.
parado delante de usted? Por supuesto, él no creía en visiones y cosas. Él dijo, no. Pues dije yo, entonces usted no es un creyente. Señor, yo no podría hablar con usted. ¿Ve? ¿Ve? Nosotros vemos lo que Dios promete y nos aferramos a eso. Él dijo, ¿cómo llega usted a esa conclusión? Yo dije, él dijo, venga, vaya a la casa conmigo y hablemos esta noche. Yo dije, no puedo, me gustaría. ¿Dónde vive usted? Él dijo, usted vaya aquí por esta montaña. Yo dije, ¿cómo va a llegar allí? ¿Usted no ve su casa? Sí, sí. Y dijo, bueno, hay un sendero que pasa por la colina. Yo dije, ¿usted no ve el sendero? Él dijo, bueno, yo tengo una linterna. Yo dije, la linterna no da la luz directamente en la casa. Oh, no, pero ese sendero lo llevará hasta la casa. Pero la linterna solo dará luz para dar un paso a la vez. Párrafo 52. Andaré en luz, preciosa luz, un paso a la vez. Señor, acércanos más a Él. Sí, hijos de la luz, aceptan su palabra. Sigan caminando y observen más ser revelado. No la dejen, no importa lo que alguien más diga. Quédense allí mismo en eso y sigan caminando con ella. Obsérvenla descubrirse y revelarse a sí misma. La palabra es una simiente en la clase correcta de tierra producirá según su género. Párrafo 53. Fíjense, en Apocalipsis 10, 1 al 7, todos los misterios van a ser revelados a la novia por el mensajero de la iglesia de la Odisea. ¿Tiene alguien una Biblia de la versión revisada? Una versión de la Biblia en inglés. Si la tienen, notarán allí donde dice el ángel está en paréntesis y dice el águila. ¿Ven? ¿Ven? El mensajero a la iglesia de la Odisea. ¿Ven? Apocalipsis 10, 1 al 7. Y él dijo que en ese día que él lo vio a él descender y él se comió el librito y hubo, él puso un pie sobre la tierra y uno sobre el mar y juró por el que vive por los siglos de los siglos que el tiempo no sería más. Y cuando él lo hizo, siete truenos emitieron sus voces. Y cuando los siete truenos emitieron sus voces, Juan dijo que él iba a escribir. Y él dijo, no lo escribas. ¿Ven? Y él lo selló. Párrafo 54. Ahora, alguien dijo, bueno, entonces esos siete sellos, hermano Branham, ¿va a ser eso revelado en los últimos días algún gran misterio? ¿Cómo acercarnos más a Dios? No, Señor, no puede ser. Quien quiera que quite una palabra de esta Biblia o le añada una palabra a ella, su parte será quitada del libro de la vida. Lo que es una revelación de lo que fallaron en traer allá. Allá, ya está escrito aquí, está aquí dentro, es para revelar lo que ya ha sido escrito, ¿ven? Porque uno no le puede añadir ni una cosa o quitar una palabra de ella. Párrafo 55. El primer capítulo de Apocalipsis de la Biblia, en el principio, en Génesis, una mujer no dejó de creerla, pero ella la interpretó mal. Dejó que Satanás se la interpretara mal. Una palabra, ciertamente, ¿ven? Y luego a causa de eso causó todo este problema y ese era Dios hablando, la palabra de Dios. Y en el
último capítulo de Apocalipsis, Jesús mismo, el mismo Dios, dijo: quien quiera que le quite una palabra o le añada una palabra a ella, esta es la revelación completa de Jesucristo. El hermano Branham da unas palmaditas a su Biblia. Y los siete sellos tenían escondidos los misterios de los que toda ella se trataba. Y debe abrirla en los últimos días, en la edad de la Odisea, al final del tiempo. Gracias a Dios, eso termina el mensaje a la iglesia. Eso la termina cuando miran hacia atrás y ven lo que ha habido. Y ven hasta dónde ha llegado. Eso la termina la edad de la iglesia. Párrafo 56. Ahora fíjense las trompetas de las cuales estamos hablando. Son un llamado a reunirse, ya sea para una fiesta, una guerra, para una persona, por algún día sagrado o algo así. Fíjense ustedes, dirán, ¿para una persona? Sí, o para el año del jubileo, el anuncio de que venía la libertad, cuando ellos podían regresarse. Ahora podríamos tomar toda la mañana solo en esa cosa, pero ahora entraremos en las trompetas. Ahora ya tiene la base de los sellos y la iglesia. Ahora vamos a entrar en las trompetas. La trompeta sonaba y la trompeta indicaba ya sea guerra o un día de fiesta o lo que la trompeta quisiera decir. Es una reunión juntando al pueblo. Pablo dijo, cuando la trompeta diere un sonido incierto, ¿quién se puede preparar para la guerra o para paz o lo que sea? ¿Quién sabe? Usted debe saber cómo suena la trompeta. Por tanto, cuando suena la trompeta, vemos hoy día algo en la tierra. Hay una gran inquietud en alguna parte. Todos lo saben. Todos se han vuelto unos neuróticos. Todo el mundo es un mundo neurótico y nosotros sabemos que algo anda mal en el Pentágono, por todas partes. Nosotros sabemos que algo anda mal. Párrafo 57. Ahora, la única forma en que uno sabrá cuál es el sonido de la trompeta es ver lo que dice la hoja de música. ¿Ven? Eso es todo. Es una gran sinfonía, ¿ven? Y está sonando, aleluya, como Pedro y el lobo. ¿Ven? Cuando uno, si el compositor ha escrito el libro, y el director debe estar en el mismo espíritu del compositor. Si no, él da el ritmo incorrecto, entonces toda la cosa está fuera de ritmo. Eso es lo que pasa hoy en día. Tenemos demasiados directores en el que no están el espíritu del compositor. Ellos dicen, bueno, en la denominación nosotros creemos esto. No importa lo que usted diga, la Biblia está correcta, dele el ritmo de acuerdo a la hoja de música aquí mismo frente a ella. Entonces la gran sinfonía del gran actor de Dios está siendo ejecutado bien. Entonces podemos ver la hora, dónde estamos parados. Párrafo 58. Ahora fíjense, la trompeta es para llamar a reunión al pueblo o congregarse para algo. Algunas veces anunciaba a una persona importante, como con José. Sonaba la trompeta que José iba a aparecer, lo cual es un sonido de la gran trompeta, de la cual hablamos y veremos después de un rato en Isaías. Eso dice, cuando la gran trompeta suene, cuando aquella bandera sea levantada allá arriba, y entonces vendrá un tiempo cuando la gran trompeta será sonada y todas las naciones se reunirán en Jerusalén. Entonces es cuando comienza el milenio, la gran trompeta, aleluya. Párrafo 59. Ahora, este llamado de la fiesta de las trompetas, algo que se aproxima, fíjense en Apocalipsis 8:7, si lo quieren anotar, notamos que la primera trompeta
esparció granizo, sangre y fuego sobre la tierra, exactamente como en Éxodo, cuando Dios estaba llamando fuera a su pueblo, el del Éxodo. Ahora, la razón de que estas siete trompetas no pertenecen a esta iglesia y a esta edad es porque son solo para Israel. Amén. Es el llamado de la reunión del pueblo, y ahora solo hay una cosa importante aquí que yo quiero que capten y vean. En unos cuantos minutos es donde verán por qué esto no pertenece a esta edad en la que estamos viviendo. Ay, Señor. Las siete trompetas, párrafo 60, para terminar. Yo sé que muchas personas difieren con eso, pero yo sé que es esto. Yo lo sé, no porque estoy diciendo que ustedes lo están diciendo, porque no lo obtuve de mí mismo. Mis pensamientos no son los míos propios. Sea lo que sea que me dijo, sí, eso está errado. Entonces está errado, pero no lo estoy diciendo por mí mismo. Lo estoy diciendo por lo que alguien más ha dicho. Ese alguien más es el Dios que nos habló e hizo todas estas cosas que Él ha hecho. Y aparecieron, ¿ven? Así que yo sé que está correcto. Párrafo 61. Dios le bendiga a mis amados hermanos. Amén, hermana Janet. Dios le bendiga la lectura. Estamos compartiendo en esta hermosa tarde este glorioso mensaje titulado La Fiesta de las Trompetas. Mensaje predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, del día 19 de julio del año 1964. A continuación, hermana Margarita, por favor, en los párrafos 61 al 70. Sí, hermano, Dios les bendiga. Continuamos la lectura de estos gloriosos y grandiosos mensajes. La fiesta de las trompetas. Párrafo 51. Yo recuerdo aquí en Kentucky, no hace mucho tiempo, yo tuve una reunión afuera. Después de que salí de la iglesia, había un anciano de pie con una linterna en su mano. Él pertenecía a un grupo. Párrafo 61. Continuamos la lectura de estos gloriosos y grandiosos mensajes. La fiesta de las trompetas, párrafo 61. Las trompetas son la reunión de Israel. Las trompetas han reunido a Israel. Fíjese, en el sonido de la primer trompeta, sangre, fuego, granizo y de todo, esparcido en la tierra. ¿Ven? ¿Qué estaba haciendo él? Sacando a Israel fuera de Egipto espiritual. ¿Ven? De regreso a su tierra. Ahora, permítame decir esto aquí mismo, que toda trompeta que sonó, sonó bajo el sexto sello. Vamos a verlo en unos minutos. Ahí donde vimos el sello. Todas las trompetas sonaron bajo el sexto sello. Porque en el séptimo sello hubo un silencio. Nadie sabía. Ese era el minuto o la hora en que Cristo vendría. Como Él nos lo reveló. Párrafo 62. Pero todas las trompetas sonaron bajo el sexto sello, bajo la persecución de los judíos. Fíjense en Apocalipsis 8, y comenzando con el versículo 7, todo era el llamado fuera de Israel, en lo natural, en Egipto. Ahora, es el llamado fuera de Israel en sentido espiritual. Él los estaba preparando para que vinieran a la fiesta de la expiación. Fíjense, la fiesta de las trompetas era primero, la cual era Pentecostés. La fiesta de la expiación le seguía. 50 días después, la fiesta de la expiación. Lean aquí. Probablemente lo haremos. Si tenemos tiempo, nos vamos a referir a ellas y se les leeré en la Biblia. Aquí en Levítico 12, ahora, en Levítico 23 más bien,
Levítico 16, nos damos cuenta que la primera era la fiesta de las trompetas, era la expiación. Y al seguir, después de Pentecostés, ahora nos damos cuenta, la fiesta de la expiación seguía la fiesta de las trompetas. Párrafo 63, ahora, fíjese en una trompeta sonaba, y eso era para reunirlo. Ahora, la primer trompeta sonó, hubo granizo, sangre y fuego regado sobre la tierra, exactamente como fue en Egipto, preparándose para llamarlos al día de la expiación. ¿Ven? Ellos rechazaron la verdadera expiación y estos años han sido alargados hasta ahora. Ha sido el año de Pentecostés, ¿ven? Ahora lo que sigue es que suene para los judíos. Este ha sido el llamado fuera de la iglesia. Fíjense muy bien. Ahora, lo cual después él los llevó a la tierra prometida, lo cual él hará lo mismo, en lo cual, en símbolo, él lleva a la iglesia a la tierra prometida. Recuerden, cada trompeta sonó bajo el sexto sello. Solo entonces cuando sonó, párrafo 64, fíjense ahora, exactamente en la continuidad de las escrituras, es exactamente lo mismo. Bajo la séptima trompeta es para Israel lo mismo que el séptimo sello fue para la iglesia. Nos damos cuenta, bajo el séptimo sello, que cuando estas almas que estaban ahí bajo el altar, que recibieron vestiduras, se les dio vestiduras, no porque se las ganaron, porque ellos estaban en la dispensación en que Dios con gracia estaba lidiando todavía con los gentiles, no con los judíos. Israel es salva como nación. Dios lidia con Israel como nación. Los gentiles son un pueblo para su nombre, no una nación para su nombre. Israel, párrafo 65. Y cuando Hitler y demás persiguieron a los judíos e hicieron las cosas que hicieron bajo eso, miren ellos, Stalin, Hitler y todos esos dictadores se habían levantado. Si tuviéramos tiempo para repasarlo, para algunos de los nuevos que han venido, pero ya lo hemos visto, bajo esa misma edad han habido en Alemania y todas las demás naciones judíos que se han esparcido por toda la tierra, pero se han levantado una dura persecución contra los judíos en los últimos 20 años. Yo he estado allá en los lugares donde quemaron sus cuerpos y los incineraron y usaron sus cenizas para fertilizar la tierra. Niños judíos y mujeres de todo. Luego tratan de negarlo. Se les puede llevar y enseñar dónde fue hecho. Ha sido una dura persecución contra Israel, porque ha sido el tiempo en que es llamado de nuevo a la expiación. Todavía está bajo la expiación de un cordero natural. El verdadero cordero de Dios es la expiación. Amén. Y lo ha rechazado. Y la sangre ha estado sobre él desde entonces. Fíjese, está preparado al pueblo. Cuán perfectos son la séptima trompeta y el séptimo sello, junto perfectamente la persecución de los judíos. Párrafo 66, noten, en Apocalipsis, el capítulo 9 y el versículo 13, ahora fíjense muy bien, bajo la séptima trompeta, Apocalipsis 9:13, bajo la sexta trompeta, noten, habían 200.000 jinetes que habían estado atados en el río Éufrates, que fueron desatados bajo la sexta trompeta. Ahora, no hay 200.000 jinetes en el mundo, pero habían 200.000 jinetes, fíjense en eso. Quiero que lo anoten para que lo puedan leer. Eso no eran caballos naturales, respiraban fuego y tenían corazas de jaspe y tenían colas. Y el extremo de la cola parecía una serpiente, tenía la cabeza de una culebra en el extremo de ella picando. ¿Ven? Eran caballos espirituales, diablos espirituales, caballos de guerra que habían estado atados. En el Éufrates, todos estos años, diablos sobrenaturales. ¿Qué es?
el viejo imperio romano siendo revivido. La persecución de los judíos habían estado atados por casi 2000 años en el río Éufrates. No podían cruzar hacia la promesa una secta religiosa que estaba tratando de llegar al otro lado, el Éufrates. Ustedes saben, pasaban por el Edén, pero fueron atados allí. 200.000 diablos que de persecución. Párrafo 67. Y fíjense en lo que va, en lo que pasa bajo la sexta trompeta. Ellos fueron desatados contra los judíos. La persecución de los judíos, diablos sobrenaturales, casi 2000 años luego desatados por Stalin, Hitler, contra los judíos. Usted dirá, pues eso no es romano, eso es el mismo espíritu. Hicieron la misma cosa que lo hicieron a los cristianos en los antiguos días paganos de Roma. Ahora, observen al Israel natural y a la iglesia espiritual ahora, mientras los separamos aquí. Fueron desatados contra los judíos. Ustedes recuerden bajo el sexto sello cómo cada uno de los mártires, de acuerdo a la palabra de Dios, recibieron vestiduras. Se las dieron por la gracia, porque ellos fueron cegados para que no pudieran ver el evangelio, para que este pueblo pudiera ser llamado fuera de los gentiles para la novia. Se les dieron vestiduras, dice aquí la Biblia, bajo esta trompeta. Esos judíos que están absolutamente en contra de Cristo y de todo, la razón de que lo están es porque la Biblia dice que ellos fueron cegados, y ellos fueron cegados por el bien de ustedes. Y el justo Dios sabe que ellos lo hubieran recibido, pero fueron cegados por el bien de ustedes. La Biblia así lo dice. Amén, amén. Párrafo 68. Allí está ese imperio romano atado por, ¿qué? Los poderes eclesiásticos, la cual Roma, la Roma pagana, se volvió la Roma papal y fue atada por sus tradiciones de cristiana. La parte de cristiana y las supersticiones de la que tenía de Roma, unido todas estas adoración de mujeres y todas estas otras clases de cosas, y días de Navidad y feriados y días santos y cosas, ha estado atada por esta tradición que no se puede desatar, porque es contra los principios cristianos. Tremendo. El hermano Branham toca varias veces el púlpito. Todavía es el mismo espíritu impío y pagano. Y ese espíritu pasó a las naciones del mundo, de acuerdo a las profecías de Ezequiel y los demás. Y fueron desatados contra los judíos, quienes no sabían nada del espíritu. Ahí están sus misterios que están escondidos bajo el sello. ¿Ven? Fíjense en eso. Nosotros lo vimos. Y yo les mostraré esa trompeta en esta última trompeta, lo que sucede. Ahí están. Estas trompetas son desatadas contra los judíos. ¿No lo ven? No contra los gentiles. Los gentiles, cuando esos sellos fueron abiertos, fueron sellados. El tiempo ha terminado. La iglesia es llamada. Párrafo 69. ¿Recuerdan ustedes la visión del otro día? ¿Recuerdan la vista anticipada de ella? ¿Cuántos se acuerdan del domingo antepasado? ¿Cómo estaba ahí exactamente al pasar? La vimos, exactamente vimos esa cosa sucia e inmunda llamada la iglesia pasar con vulgaridad hasta más no poder. Y esa pequeña novia de cada nación, cada una de ella vestida conforme a la nación de donde proviene, caminando perfectamente delante del Señor. Aleluya. Fíjense en ustedes que vendrá un tiempo, en algún momento, en que dirán, bueno, yo pensé que la iglesia se iba a ir antes de la persecución. Yo pensé que iba a haber un rapto. Ya aconteció y no se dieron cuenta. Ustedes saben, eso es lo que él dijo una vez acerca de Juan. Dijeron, ¿cómo? Porque dicen los profetas, que los escribas, que es necesario que Elías venga primero. Él dijo, ya, él ya vino. Y aún los discípulos no lo sabían.
hicieron con él lo que quisieron. El trato va a ser de la misma manera. En una hora, él prometió hacer eso. Él no prometió mostrar así a Elías, pero él prometió llevarse a la novia de esa manera, a la hora que no penséis. Solo un cambio en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, será arrebatada. Entonces serán dejados, entonces ese es el tiempo. Párrafo 70 para terminar. Por 2000 años este espíritu a través del pueblo romano, la iglesia romana, no se podía mover, pero ese mismo espíritu apareció. Primero allá en Roma como Mussolini, el dictador. Ustedes saben las 5, 7 cosas me mostró él en el 1933. ¿Qué sucedería? 5 de ellas ya han sucedido. El doctor Libay está ahora escribiendo un libro sobre eso. Ven, 5 cosas perfectamente y solo 2 cosas más por suceder. Dijo, sucederán antes de la venida. Aquí estamos ahora, justamente en el fin. Y parece como que esa sexta cosa está aproximándose. Ven, perfectamente, exactamente aún las guerras y cómo sucederían exactamente al pie de la letra. Y ni una sola vez falló. Escuchen, amigos, deberíamos de tomar inventario cada hora. Ustedes no saben dónde estamos parados. Muy cerca. Párrafo 71, hermanos. Dios los bendiga. Amén, hermana Margarita. Dios le bendiga. Recordando que estamos lecturando este glorioso mensaje titulado La Fiesta de las Trompetas, servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 19 de julio del año 1964. Continuando con la lectura, en los párrafos 71 dice, ahora, él desató en contra a estos 200 millones de demonios espirituales bajo el sexto sello, comenzando en Roma, Alemania, Hitler. Y fíjense en la Biblia donde ellos recibieron nunca. Ellos recibieron poder como los reyes, pero no tenían corona. Un dictador no es un rey coronado, solo recibe poder como un rey. Oh, el Espíritu de Dios está moviéndose a través de mí ahora. Ustedes saben, diciendo algo, yo no sé cómo decirlo, ni qué decir, y tal vez es mejor que no lo diga. 72. Fíjense, 200 mil, son 200 millones, demonios desatados contra aquellos judíos. Cuando los quemaron, los crucificaron, metieron burbujas de aire en sus venas, los mataron hasta que ya no tuvieron más gas con qué matarlos, y los fusilaron hasta que ya no tenían balas para dispararles. Y ellos hicieron todo lo que pudieron. Incineraron sus cuerpos y de todo, y los colgaron en las cercas, a niños y a todos, gente inocente, porque eran judíos, se les hizo eso. Pero Dios dijo que Él le daría a cada uno de ellos una vestidura, aunque eran indignos, pero era su gracia al cegarlos para que nosotros pudiéramos ver. Amén. Ustedes saben, el séptimo sello no ha sido abierto aún, esa es su venida. 73. Así que mientras tanto ellos aún están bajo eso, pero Él nos lo muestra aquí en una vista anticipada como Juan. Él se lo llevó arriba. Y en una ocasión al caminar sobre el mar, ustedes saben, Él dijo, ¿qué de este hombre que se recuesta en tu pecho? Él dijo, ¿qué a ti si Él puede hasta que yo venga? Ven, Él no quedó. Pero Él lo llevó arriba y lo enseñó que lo que iba a suceder hasta que Él viniera. Solo se lo mostró. Repasó todo el plan para Juan. Fíjense, ahora nos damos cuenta que ese poder natural bajo lo natural para una nación natural, Israel, fue desatado allí. ¿Y qué hizo? Hizo guerra. ¿Y cómo asesinó y persiguió? Ahora en el reino eclesiástico de eso. Yo espero que Dios les abra ahora los ojos a esto. Porque me doy cuenta que no solo se está hablando aquí a la iglesia. Esta cinta va por todo el mundo.
Y no es mi intención herir los sentimientos de nadie, sino solo decir la verdad. Ahora ha sido abierto el reino eclesiástico del avivamiento natural de la antigua Roma pagana. Salió contra esos judíos, los cuales siempre han sido su enemigo. El león, con dientes y todo, llegó pisando fuertemente y quebrantó a la gente. Roma siempre ha sido enemigo de Dios y fue desatada en el mismo espíritu por los dictadores del mundo porque el sistema religioso estaba todavía detenido. Ahora ha sido desatado. 75. ¿Y qué ha hecho? Con la astucia, así como él dijo, entró como con lisonjas. ¿Y qué ha hecho? Él está trayendo al concilio ecuménico protestante de las iglesias del mundo con el espíritu de anticristo sobre las dos, trayéndolas al matadero, así como hicieron como el otro en la hora de llamar a la novia. ¿Cómo? Desató el espíritu eclesiástico de la iglesia. ¿Desatado contra qué? No contra las denominaciones, ¡contra la novia! Pero aquí ustedes lo captarían. La novia no va a pasar por ese tiempo. La Biblia dice que no, la iglesia sí, pero no la novia. No lo pueden ver, hermanos ministros, no pueden ver eso. Ustedes dirán, la iglesia tiene que pasar por la persecución para la perfección de ella. La sangre de Jesucristo perfecciona a la novia. Un hombre que escoge a una esposa no lo hace pasar un montón de castigos. Él también ya ha hallado gracia con ella. Ella ha hallado gracia con él. Él se compromete con ella. Y en todo caso, él evitará que ella haga algo en todo lugar. Su gracia es tan grande sobre ellos. Párrafo 76. Y asimismo lo será con la novia. Y asimismo lo es con la novia. Nosotros, criaturas indignas, merecedores del infierno, pero su gracia nos sostiene al pasar a través de eso. Miren cuántos están perdidos y ciegos. ¿Cuántos pecadores había en el mundo la hora en que fui salvo? Dios me salvó con un propósito y estoy determinado por su voluntad en cumplir ese propósito. A mí no me importa qué otra cosa suceda, yo quiero cumplirlo. Amén. Y en la hora en que veo todas las iglesias, su gran encanto y ricas y de ninguna cosa tienen necesidad, dicen ellas, y las veo miserables, desventuradas, ciegas, luego dándole a uno palmaditas en la espalda, decían que uno se comprometa con ellas. Yo nací con un propósito, y es para condenar eso, para llamar fuera. Esto hago. Amén. Recuerden, cuando Jesús vino a la tierra, ni siquiera hubo una centésima parte de la gente sobre la tierra que haya sabido que Él estaba aquí. Él vino para llevarse a ese grupo elegido. Dijo, ninguno puede venir a mí si el Padre no le trajere. Y todos los que el Padre me ha dado, tiempo pasado, vendrán, ellos lo sabrán, lo oirán. Fíjense en el desatar de este espíritu eclesiástico. Ahora, 20 años más tarde, después de la guerra, vemos el desatar del espíritu eclesiástico. ¿Bajo qué? El séptimo sello, la séptima trompeta para los judíos. Miren a la luna oscureciéndose. ¿Bajo qué? Vean lo dibujado, el Hijo del Hombre siendo echado de la iglesia. ¿Qué es? Uniéndose con el grupo eclesiástico. El movimiento ecuménico y el Concilio Mundial de Iglesias ha hecho que todo hombre, ¿qué representa esa cosa? Pues ustedes tienen que renunciar a todas sus enseñanzas evangélicas y cosas. ¿Cómo andarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo? No pueden. Jesús dijo que no pueden. ¿Y cómo puede una iglesia, los metodistas y los bautistas andar juntos? ¿Cómo puede la iglesia de Cristo andar con los presbiterianos? ¿Cómo pueden los católicos andar con los protestantes? ¿Cómo pueden los protestantes andar con los protestantes? Pero la novia puede andar con la palabra, lo cual es Cristo. Debe de estar de acuerdo, no el sistema eclesiástico, pero la palabra. Uno tiene que estar de acuerdo con la palabra para andar con la palabra. Jesús así lo dijo. Eso lo hace correcto. Párrafo 78. Fíjense, allí está ahora. Ella ha sido desatada para llamar
todos estos, para llamar todos estos cabos sueltos. Oh, bueno, de todas maneras no hace ninguna diferencia. Eso es lo que Satanás le dijo a Eva. No hace ninguna diferencia. Está bien. Ciertamente Dios es un Dios bueno. Él nos ama a todos. No es así. Uno oye tanto sobre que es un Dios bueno. Él es un Dios bueno, pero siendo bueno, Él tiene que ser justo. No hay bondad sin justicia. No hay justicia sin ley, sin castigo, pena. Así que estamos en esa hora en la que estamos viviendo. Parábola 79. Fíjense rápidamente en estos demonios sobrenaturales. Luego bajo Naciones Unidas, grupos unidos del este y del oeste. Así como el pie izquierdo y el derecho de la imagen que vio Daniel. Cómo no se ponían de acuerdo y ni se mezclaban el uno con el otro. Y la palabra El Chihauer, durante ese tiempo El Chihauer significa hierro, Khrushchev significa barro, y él se quitó su zapato y golpeó con él. El hermano Branham toca el púlpito. En el escritorio, cuando la Liga de Naciones, Naciones Unidas, Khrushchev lo hizo, quitando el polvo de, oh hermano, la hora en la que estamos viviendo, la iglesia y su condición. Pero gracias a Dios, la noviecita se ha preparado a sí misma. No falta mucho. Solo manténganse firmes. No falta mucho tiempo. Yo no sé cuánto tiempo, no sé cuándo. Nadie sabe eso, pero sabemos que ahora está muy cerca. Para 80, por último. Fíjense en la iglesia. Observen eso. En lo natural, lo que le hizo a aquellos judíos. Ese era un pueblo que se aferraba a las leyes de Dios. No importa cuántas iglesias se levantaron o qué otras cosas, ellos estaban ciegos a Cristo y se aferraron a esa ley. Y Dios le dio vestiduras a cada uno de ellos porque cayeron siendo martirizados. Ven, ellos fueron cegados para nuestro bien. Amén. Ahora, he aquí a la iglesia, que no conoce otra cosa sino la Biblia. A pesar del sistema eclesiástico, la denominación, ellos no saben nada sobre eso. Todo es extraño para ellos. Ellos lo conocen a Él y a Él nada más. Amén. Amén, mis amados hermanos. Estamos compartiendo una vez más este glorioso mensaje titulado La Fiesta de las Trompetas, servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 19 de julio del año 1964. A continuación, hermana Reina, en los párrafos 81 al 90. Amén. Dios le bendiga a mis hermanos. Continuamos con la lectura del mensaje Las Fiestas de las Trompetas. Párrafo 81. La gente hoy es algo así como lo eran Pedro y los demás en el monte de la Transfiguración. Se entusiasmaron cuando vieron acontecer lo sobrenatural. Y uno dijo, haremos una iglesia para los profetas y una para Moisés. Y eso es lo que hizo la gente. Los pentecostales. Ellos dijeron, haremos una, las asambleas de Dios, y una, la iglesia de Dios, y una, la de la unidad, y una, la de los que creen que Dios es dos, y demás, de esa manera. Pero mientras él aún estaba hablando, Jehová exclamó, este es mi hijo amado, quien es la palabra, a él oíd, ¿ven? Él es la palabra. La hora en la que estamos viviendo de espíritus eclesiásticos uniéndose ahora y trayéndolos a todos a esta gran matanza para liquidarlos. Ya está escrito aquí, en esta nación, que tienen que ser cerradas, a menos que uno esté con la organización. Es una unión, es un boicot, así como la marca de la bestia. Y ahora, ¿ven ustedes lo que es la bestia? No es así. Es un poder. Y un poder eclesiástico. Jesús dijo, sería tan parecido a lo verdadero que engañaría a los escogidos si fuera posible. Pero Él prometió tener algo aquí para nosotros en ese día, para que no fuéramos engañados. Y eso es la palabra. Amén. Y a Cristo para que nos la manifieste. Son sobrenaturales, diablos, invisibles para el ojo, pero uno puede ver lo que ellos están haciendo. ¿Ven? Fíjense mientras ese grupo está cabalgando, preparándose para eliminar todo lo que no esté de acuerdo con ellos. Hay otro grupo que está siendo preparado
después de un tiempo. Apocalipsis 19, la siguiente vez que se oye a la iglesia, ella viene también, no exactamente sobre caballos, sino que la Biblia dice, él estaba sobre un caballo blanco y las huestes del cielo le seguían en caballos blancos. ¿Es correcto eso? Mientras este grupo aquí tiene 2,000 atados en el río Éufrates y han estado atados por 2,000 años, también esa iglesia ha atado al Espíritu Santo por casi 2,000 años, bajo martirio allá y bajo las edades de la iglesia. Ha estado atado, no en el río Éufrates, sino a las puertas de credos y dogmas, de manera que el Espíritu Santo no puede obrar en la iglesia por causa de sistemas hechos por el hombre. Pero ella va a ser liberada. Ella va a volver. Eso es lo que la Biblia dice. Y esos dos se encuentran en los campos de batalla, Lucifer y Miguel, una vez más, como en el principio. Han estado atados por casi 2,000 años. Casi 2,000 años. 84. No exactamente 2,000, porque los romanos siguieron yendo. Tito en el año 96 después de Cristo y así sucesivamente mataron a los judíos, los romanos. ¿Quién fue el que mató a los judíos? ¿Quién era Tito? Un general romano. La sangre corrió hacia afuera por las puertas allá hasta la y los mató. Las mujeres, niños y todo. ¿No dice en Ezequiel 9 que harían eso? Pasa por en medio de la ciudad y ponles una señal a las personas que gimen y claman, el Espíritu Santo. Y el resto de ellos, los verdugos que han llegado, que habían estado atados, los detuvo hasta que salieron y mataron todo lo que había ahí. Mujercitas, mujeres, niños, bebés y todo lo demás fueron matados exactamente. Aquí está nuevamente repitiéndose. Y aquí está ese sistema eclesiástico regresando, eliminando, pisoteando todo lo que se llama Dios. Ellos tienen sus sistemas y organizaciones y denominaciones, pero eso no tiene nada que ver con la Biblia. Ellos rápidamente le dicen a uno que ni siquiera creen en ella. Sí, señor, decimos lo que dice la iglesia. 85. Es lo que Dios dice. Esa es la palabra. La novia está con las palabras. Son uno. ¿Cómo pueden ser uno? Cuando esa palabra que está escrita allí se manifiesta en uno y hace que uno y la palabra sean uno. Eso es exactamente lo que él prometió. Entonces, ella interpreta. Dios no necesita un intérprete. Ellos dicen, pues nosotros lo interpretamos así. Ustedes no tienen ningún derecho de interpretar nada. Dios hace su propia interpretación. Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. ¿Quién interpreta eso? Él dijo, una virgen concebirá, y ella concibió. Eso no necesita ningún intérprete, ya fue interpretado. Dios dijo que estas cosas sucederían en este día, y están sucediendo. No necesita ninguna interpretación, se interpreta a sí misma. Oh, hermano. 86. En Apocalipsis 9:1, bajo la quinta trompeta, su rey, fíjense, ahora en Apocalipsis 9:1, el rey de este gran grupo de 200,000 caballos. Ellos tenían un rey sobre ellos, y si nos fijamos, era una estrella caída. ¿Por qué caíste del cielo, oh lucero? Oh, ¿cómo enredó eso el doctor Smith allá? Pero está bien, ¿ven? No era para su hora. ¿Ven? Muy bien. Era del pozo del abismo. Su rey era el rey del pozo del abismo. Apocalipsis 17:8. Yo escribí algo aquí, solo lo voy a leer.
Lo ven ustedes aquí en Apocalipsis 17:8. Yo quiero ver lo que dice aquí, porque no sé cómo abordar esto que sigue 17:8. Y la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia, la cual era y la cual no es y la cual será. ¿Ven? Era. Un papa muere, otro asciende. La bestia, la cual era, la cual no es, la cual es, la cual no es, la cual es. No cambia su orden, es un papa, al mismo tiempo de todo. Todo tiene que entrar en el mismo sistema. 87. ¿Y a dónde vendrá? A los pozos del abismo. Y la Biblia dice aquí que el líder de estos hombres era del pozo del abismo, y ese era su rey. Y está sentado con una corona triple y uniendo a los protestantes con él. El otro día oí a un sacerdote luterano decir, dijo, un predicador luterano dijo, bueno, la gente me pregunta por qué uso un cuello. ¿Cómo pueden distinguirme de los? ¿Estaba usted allí? Un hermano dice, sí, sí. ¿Y eso? ¿No fue ridículo eso? Yo casi sentí ganas de vomitar. Me bajé de la plataforma. Ellos dijeron, pues, no debería de haber ninguna diferencia. Si Lutero, Martín Lutero, oyera eso, se daría vuelta en la sepultura, diría, hipócritas. Ustedes no pertenecen entre los míos. ¿Ven? ¿Pero saben a lo que ha llegado? No hay diferencia. 88. Hay una diferencia. Incluso difiere en lo individual. Dios dijo, apartadme a Pablo y a Bernabé. Correcto, para la obra. Separar. Dios es un separador, no un mezclador. Un separador. La iglesia quiere a un mezclador bueno. Hoy en día, que puede permitirles usar trajes de baño y pantalones cortos y todo lo demás, y salir y comportarse de esa manera. Pero Dios dijo, apartadme, sepárense del mundo. En Apocalipsis nos damos cuenta aquí que su rey era del pozo del abismo, y el mismo que fue a perdición, entrando y saliendo, salió. Fíjense en Levítico, el capítulo 23, cuán perfecta es la interpretación con el orden, con la palabra. Con lo que estamos tratando de decir ahora, observen ahora esto, el orden. Ahora, nos damos cuenta, abramos ahí y leamos eso por un momento, en Levítico, Levítico 23. Ahora fíjense en esto aquí. Levítico, el capítulo 23, y ahora no queremos fallar en captar esto en lo absoluto, de manera que podamos captarlo exactamente así como el Señor nos lo tiene escrito aquí. Ciertamente no puedo encontrar Levítico en Éxodo. ¿No es así? Muy bien, Levítico. Y habló Jehová, el 23, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, en el mes séptimo, al primero del mes tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. ¿Ven? Ningún trabajo de siervos haréis y no ofreceréis ofrendas encendidas a Jehová. Y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Ahora observen, ahora fíjense, también habló Jehová, Moisés, diciendo, a los 10 días del mes séptimo será el día de la expiación. 90, ¿ven? La expiación siguió después de la, observen,
La expiación siguió después del sonido de la trompeta. ¿Ven? ¡Qué hermoso! ¿Ven? El día de la expiación siguió después de la trompeta. Ahora los 50 días de las trompetas para nosotros simbolizan cuando la trompeta sonó en Pentecostés, lo cual era 50 días. Ahora, después de esto, los judíos rechazaron eso. Ahora, las trompetas van a llamarlos de nuevo a esa expiación. ¿Ven? La expiación que ellos rechazaron. Y ellos rechazaron para que nuestros ojos pudieran ser abiertos. Los de ellos fueron cerrados. Y durante este tiempo, estos sellos se abrieron y las trompetas sonaron. Y ahora, al sonar las trompetas justo antes de que el Mesías venga, porque ellos tienen que estar en Palestina. Y ustedes se acuerdan que Dios tuvo que endurecer el corazón de Faraón para sacarlos de Egipto. Y él endureció a Stalin, a Mussolini y a todos esos para hacerlos volver a la tierra prometida, en donde los 144,000 deben estar. Y ahora, por primera vez en miles de años, 2,500 años, Israel es una nación con su propia bandera, propio ejército y todo, y es considerada en las Naciones Unidas. Es la primera vez que lo ha sido. La bandera más antigua que haya ondeado alguna vez sobre la tierra, en este tiempo, ondea nuevamente la estrella de David de 5, 6 puntas. Él dijo que él levantaría esa bandera en los últimos días, cuando ella volviera. Estamos en el fin. Simplemente no hay ninguna duda al respecto. Hemos llegado. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén. Gloria a Dios. Dios le bendiga, lectura, hermana Reina. Seguimos compartiendo la lectura de este glorioso mensaje titulado La Fiesta de las Trompetas, servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 19 de julio del año 1964. A continuación, hermana Janet, en los párrafos 91 al 100. Dios les bendiga, mis hermanos. Continuando con la lectura de la Fiesta de las Trompetas, párrafo 91. Fíjense, ahora, rápidamente en Apocalipsis 9. Bajo la séptima trompeta, su rey es del pozo del abismo. Luego, en Levítico, ¿cuán perfecta está aquí la interpretación con la palabra? Porque, ven, siguiendo inmediatamente el jubileo pentecostal, seguía al día de la expiación, el orden del tiempo de la fiesta. Entre la fiesta pentecostal a la expiación, el sonido de las trompetas para la expiación, estaba la fiesta pentecostal, o el periodo largo del tiempo. Miren, había un periodo largo de tiempo entre la fiesta pentecostal al llamado de la trompeta, el sonar de las trompetas, que las trompetas sean sonadas. Un periodo largo de tiempo, francamente eran 50 días desde la fiesta de la Pentecostés a la fiesta de la expiación eran 50 días. Ahora, 50 días son exactamente 7 días de reposo, párrafo 92. Y 7 días de reposo son los 7 años de la iglesia, las edades de la iglesia. ¿Lo captan? ¿Ven? Ahora, los judíos han sido cegados, esperando todo este tiempo mientras las primicias pentecostales han sido derramadas sobre la iglesia. Y hemos venido a través de las edades de los mártires y por las edades de los reformadores, y ahora la edad del llamado fuera, tres secciones. El mismo Espíritu como Padre, Hijo y Espíritu Santo, el mismo. ¿Ven? Pero 7 edades de la iglesia siendo 7 días de reposo. Exactamente 7 días de reposo desde la trompeta del jubileo pentecostal. Una fiesta de jubileo pentecostal hasta el meser de la gavilla y luego el jubileo pentecostal. Y luego el jubileo a la expiación. Son 7 días de reposo, 50 días
y al final de los 50 días es hecha la expiación. ¿Lo captan ahora? Y esto ha sido un tipo de que la iglesia, párrafo 93, cuando él fue revelado, él mismo como hijo de Dios, ha estado revelándose a la iglesia en el bautismo del Espíritu Santo por las edades. En la edad pentecostal, ¿ven? Siguió obteniendo más y más justificación bajo Lutero, santificación bajo Wesley, bautismo del Espíritu Santo, párrafo 94. Aquí está ahora el tiempo de llamar fuera, en el sexto sello, cuando se abrió comenzó la persecución de los judíos, del punto de vista literal, y aquí viene la persecución de la iglesia, del punto de vista eclesiástico, porque la novia ya ha sido llamada, los días de reposo terminaron y está listo para llamar a los judíos. ¿A dónde? A la fiesta de expiación. Oh, iglesia, ¿no ven eso? Llamados a la fiesta de la expiación. ¿A qué? Para reconocer la expiación, ya no gallinas y gansos, y lo que han estado haciendo el Cordero de Dios, inmolado desde el principio del mundo. Israel va a saber eso. Aleluya. Párrafo 95. Fíjense aquí, hay algo grande. Miren, oh hermano, el Espíritu Santo ha estado atado por las denominaciones todos estos 2000 años. Nos dimos cuenta que así ha sido. Ahora fíjense en los días de reposo, 7 días de reposo. No podían salir del todo. La Biblia dice, habrá un día que no será ni de noche ni día. Y toda escritura, dijo Jesús, debe de ser cumplida. ¿Es correcto eso? Digan amén. Amén. La congregación dice amén. El profeta dijo, va a haber un día que no podrá ser llamado ni día ni noche, pero al caer la tarde habrá luz. Aleluya. ¿Qué es? El mismo sol que brilla en el este es el mismo sol que brilla en el oeste. Cada vez que ese sol sale y cruza de un lado al otro, se pone, representa la vida de ustedes, un pequeño bebé recién nacido, débil por la mañana, como a las 8, va a la escuela. A las 11:30 ya salió de la escuela, es el calor del día. Luego empieza a ponerse de 50 años de edad y 60, 70, 80 y 90 se pone allá a lo lejos y muere, solo para volver al día siguiente. Y dice, hay una vida, muerte, sepultura y resurrección. Aleluya. Párrafo 96. Y fíjense, la civilización ha avanzado con el sol. La civilización más antigua es China. Cualquiera sabe eso. ¿Dónde cayó el Espíritu Santo? En el país del este, en gente del este. Y el Evangelio ha viajado con el sol. ¿De dónde vino? De allá del este, a Alemania, de Alemania a Inglaterra. Cruzó el canal 3 veces del Mediterráneo a Alemania, de Alemania del Mediterráneo del Este, a Alemania, a través del Mediterráneo de Alemania, cruzó el canal inglés a Inglaterra, del canal inglés cruzó el Pacífico o el Atlántico a los Estados Unidos y ahora está en la costa oeste. Ella ha cruzado la nación que civilizó y cruzó y continuó la civilización, ha viajado, el evangélico ha viajado con ella. Ahora, toda la chusma está en la costa oeste, donde está todo lo que recogió, como las olas de la marea al entrar. Párrafo 97, pero el profeta dijo, el hijo no brillará en este día, será un día de penumbras. Ellos han tenido suficiente luz
como un verdadero día lluvioso. Ellos se pondrían a ser miembros de iglesias y creer en el Señor y cosas como esas. Pero él dijo, al caer la tarde, las nubes se van a alejar, las denominaciones se van a desvanecer. Y el mismo evangelio, la misma palabra hecha carne, como él lo prometió en Lucas 17:30, el mismo evangelio con las mismas cosas acontecería al caer la tarde, justamente cuando las sombras están cayendo. El mismo evangelio, el mismo Cristo que vivió en carne allá en el principio, en la gente del este, vivirá nuevamente en la gente del oeste, en el tiempo del fin, aleluya. Habrá luz al caer la tarde, toda la escritura es inspirada y no puede ser quebrantada, aleluya. Párrafo 98, los grandes 50 días ya pasaron, la fiesta pentecostal ya pasó, 7 días de reposo hasta las trompetas, un tipo de la séptima edad de la iglesia, recuerden, bajo la sexta trompeta los judíos, ahora, ¿están escuchando? Amén. Bajo la sexta trompeta los pentecostales rechazaron la Biblia, los tibios, no solo los pentecostales, todos los demás, el mundo eclesiástico rechaza a Cristo y él está echado fuera. Y la misma trompeta y el mismo sello, más bien cuando fue abierto para mostrar a Jesús en la parte de afuera de la iglesia, tratando de volver a entrar al mismo tiempo, la trompeta suena para los judíos y los judíos reconocen la expiación. ¡Gloria! ¡Aleluya! ¡Oh, hermano! El Espíritu Santo ha estado atado por estos ríos denominacionales por casi 2000 años, pero ha de ser desatado en el tiempo del atardecer. Por el mensaje del tiempo del atardecer, el Espíritu Santo de regreso en la iglesia nuevamente. Cristo mismo revelado en carne humana. En el tiempo del atardecer, él lo dijo, él lo prometió. Párrafo 98. Como dije, hubo tres etapas de eso, los mártires, de la edad de los mártires para eso, y luego la etapa de los reformadores, y ahora el tiempo del llamado afuera. Cuando haya terminado en la edad de la Odisea, de acuerdo a Apocalipsis 10, el misterio de la Biblia sería conocido por la novia. ¿Es correcto eso? Amén. La congregación dice amén. Apocalipsis 10, ahora escuchen bien, la novia llamada fuera por la palabra. Cristo mismo llamando fuera la novia, manifestando claramente Hebreos 13:8, que él es el mismo de ayer, hoy, por los siglos. Hace lo mismo, es el mismo. El que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. ¿Ven? Lucas 22. O Lucas 17:30 y también Malaquías 4, Hebreos 4:12, todas estas escrituras que han sido prometidas. Esto va a ser entre el sexto y el séptimo sello, y entre la sexta y la séptima trompeta. Párrafo 100. Para terminar, la fiesta de Pentecostés termina en el periodo de la séptima trompeta, pues lo que sigue es la venida del séptimo sello, pues lo que sigue es el misterio de la venida de Cristo y también la trompeta es tocada por los judíos. La sexta trompeta de ellos es tocada y cuando lo es, les da a conocer a ellos al Hijo de Dios revelado. Un espacio de media hora. Recuerden, todas las trompetas suenan en el sexto sello. El sexto sello termina el misterio bajo el sexto sello, poco antes de que el séptimo es abierto. Aleluya. Dios le bendiga, mis hermanos. Estamos compartiendo en esta tarde y noche este glorioso mensaje titulado La Fiesta de las Trompetas, servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, del día 19 de julio del año 1964. Tenemos un tiempito más y vamos a continuar en los párrafos 101. Dice, fíjense aquí, está Levítico 23:26. ¿Qué ordenada es la escritura?
Después del largo período de Pentecostés, el cual Israel en verdad rechazó allá, y él llamó fuera a la iglesia gentil por medio de esta fiesta pentecostal. ¿Cuántos entienden lo que es la fiesta pentecostal? Es el fruto de primeros frutos de la cosecha, los primeros frutos de la resurrección, la fiesta pentecostal. ¡No se pierdan esto, gente! Y ustedes en la cinta, escuchen bien. Este ha sido el tiempo de la fiesta pentecostal. Los judíos han permanecido en silencio. Ellos la rechazaron. Ahora tienen que ser llamados de nuevo a la expiación. Nosotros sabemos quién era la expiación. Ellos no lo supieron. Y el sonido de la trompeta, después del jubileo pentecostal, llama a los judíos a que se reúnan. ¿No pueden ver cómo sonó esa trompeta de la persecución por Hitler y los demás? Y los judíos fueron forzados a reunirse para cumplir las escrituras. ¿Lo captaron ahora? Todos los que lo captaron digan amén. La congregación dice amén. Bien, muy bien. Párrafo 102. Fíjense aquí en Levítico el 26, el orden de las escrituras. Después del largo periodo de Pentecostés, el cual termina con el llamado fuera de la novia es llamada fuera por un siervo. Lo que sigue, el rechazado, será dado a conocer a Israel, la fiesta de la expiación. Fíjense, aquí está ahora lo mismo que en Levítico el capítulo 16, cuando él ordenó la fiesta de Pentecostés, o la fiesta de la expiación. Pero en este lugar son llamados. ¡Oh, qué perfecto! Predicadores, cáptenlo bien. Ministros, no se lo pierdan. En esta fiesta de Pentecostés, la cual está representada en Levítico 23, 26 o 23 y 24, es una fiesta de lamentación, no una matanza como fiesta. Se mataba la fiesta, se mataba la expiación. Más bien, se mataba la expiación. Levítico 16 es exactamente un paralelo de eso. Solo que en este lugar, Israel es llamado a lamentarse por sus pecados. ¡Cuán perfecto es hoy! No es el matarla de nuevo, lo cual Moisés simbolizó al golpear la roca por segunda vez. Eso no funcionó. No una matanza como fiesta, pero una lamentación por rechazar la expiación. ¡Oh, hermano! Esta va a ser la trompeta. La fiesta será rechazada. Entonces se dará a conocer su Mesías. 103. Fíjense, ellos van a reconocer a su Mesías cuando lo vean a él. Él viene en poder, esta vez, aquel que ellos esperaron. Él viene en poder por la novia gentil y los judíos lo van a reconocer a él. Y luego dice la Biblia, acabamos de predicar aquí sobre eso hace como 6 meses o más. La Biblia dice, cuando ellos dicen, ¿dónde recibiste esas heridas? ¿Cuántos recuerdan el mensaje? Levanten su mano, seguro, ustedes, ven. ¿Dónde recibiste esas heridas? Él dijo, en casa de mis amigos. ¿Recuerdan que yo prediqué sobre la ocasión en que Jacob había enviado a los hijos de Israel a conseguir las cosas y los alimentos y cosas? ¿Y cómo Josué actuó como si no los conocía? ¿Y cómo todas estas cosas sucedieron? Luego él mismo se dio a conocer. ¿Recuerdan ustedes? Y ellos tenían tanto miedo que se pusieron a llorar, lo mismo que la angustia de Jacob. Y aquí encontramos a los judíos bajo persecución. No saben dónde están parados ahora, pero están regresando. Y cuando en verdad vean aparecer la expiación, la Biblia dice, cuando ellos dijeron que iban a apartar un hogar del otro y llorarán por días, como una familia que ha perdido a su único hijo. ¿Dónde recibiste esas heridas? Él dijo, en casa de mis amigos, ven. 104. Recuerden, la novia ya está en el cielo. La esposa de José estaba en el palacio. Y José despidió a todos de su alrededor. Y se dio a conocer a sus hermanos. ¿Ven ustedes? Su esposa e hijos y demás están en el palacio cuando él regresa para él mismo darse a conocer a los judíos. Allí está la expiación.
Allí tienen ustedes el sonar de la trompeta. Allí es cuando dicen, ¡oh, qué es! ¡Allí está la expiación! ¿De dónde vinieron esas harinas? ¡Allí está! En casa de mis amigos. ¿Recuerdan lo que dijeron los hermanos de José? Pues ellos dijeron, ahora seguramente nos van a matar. Nosotros hicimos eso, nosotros hicimos el mal de esa manera. Y él dijo, no, Dios hizo esto para salvar la vida. ¿Recuerdan ustedes la historia en Génesis? Ven, ven. Así mismo lo hizo de esta manera para salvar la vida de los gentiles, la novia. Dijo, las recibí en casa de mis amigos, pero no se enojen. Ven, no tengan miedo de ustedes mismos. Ellos dicen, oh hermano, fallamos realmente en verlo a él. Era esa la expiación y fallamos en verlo. Oh Dios. Y ellos dijeron, se apartaron ellos mismos y lloraron por días. ¿Qué es la expiación? Tristeza. Esta vez, la venida para darse a conocer, la expiación, no se está matando la expiación normal como en Levítico 16, pero Levítico 23 es un tiempo de lamentación por sus pecados, y sus pecados eran que la rechazaron. Oh, ¿no ven ustedes dónde estamos? ¿No ven por qué esas trompetas no significan nada para nosotros? Todos sonaron bajo nuestro sexto sello. ¿Ven ahora por qué el Espíritu Santo no me dejó predicarlo, perdón? Y el Padre Celestial sabe, con esta Biblia delante de mí, que esa es la verdad. No lo sabía hasta ayer, anteayer, allí en mi cuarto donde Él lo reveló, vino a mí y habló conmigo. Salí de allí y yo dije, esposa, ahora lo tengo. Él acaba de estar conmigo allí adentro y me lo dijo. Aquí está, querida. Ven, ven, allí está, ven. Perfectamente en armonía. Oh, gente que está sin él, entren rápidamente. Quizás sea la última oportunidad que usted pudiera tener. Uno no sabe en qué hora él pudiera venir. La fiesta de las trompetas. La Biblia dice, ellos mismos se apartarían el uno del otro y orarían y llorarían porque es como una persona que perdió a su hijo único. Único hijo, perdón. Amén. Amén, mis amados hermanos, por el tiempo. Vamos a concluir con este glorioso compañerismo, compartiendo este mensaje de la fiesta de las trompetas. Si Dios permite, el día de mañana continuaremos a partir de los párrafos 106 de este glorioso mensaje, la fiesta de las trompetas, servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, del día 19 de julio del año 1964. Al despedirnos, salimos agradecidos a nuestro Padre Celestial por este alimento glorioso. Muchas gracias, Padre Celestial. No nos apartamos de tu presencia, sino más bien de este compañerismo, Padre, que tenemos todos los días, Señor. Agradecidos de tu misericordia, de tu bondad, de tu infinita gracia, Señor. Porque ¿quiénes somos nosotros? Habiendo millones y millones de gente, pero tú nos abriste, Señor. Nos encontraste en el trayecto de cada vina de cada uno de nosotros, Señor, y tú nos diste estas cosas que estaban en misterio. Todos podemos leer la Biblia humanamente, pero cuando tú entras en la escena, Apocalipsis 10 se abre, Señor, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comienza a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como así tú lo anunciaste a tu siervo los profetas. Oh, Padre amado, estamos viendo nuestra realidad, Apocalipsis 10, 8 al 11, es nuestra realidad, donde tenemos que comernos el libro, profetizar nuevamente para tribus, lengua, naciones y reyes. Muchas gracias, Padre, por ese privilegio. Si hay un día más, el día de mañana continuaremos con este glorioso alimento que tú nos brindas todos los días. Los hermanos y hermanas que también han estado en la cena, juntamente decimos gracias, Padre amado, por estas misericordias que tú nos das. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Que el Señor Jesucristo los bendiga ricamente. Thank you.
las trompetas del espíritu eclesiástico hoy desató. El pozo del abismo ha sido abierto, el infierno ha subido a la tierra. Después de la fiesta de las trompetas del espíritu eclesiástico hoy desató. Los siete sellos revelándonos el plan de ataque del dragón, hoy igual como en los días de este, podemos luchar y vencer. Más Dios nos ha abierto los siete sellos revelándonos el plan de ataque del dragón, hoy igual como en los días. El mortal estaba descubriéndose y no le reveló el misterio para cruzar hacia su promesa. Como en el tiempo de Josué, el mortal estaba descubriéndose y no le reveló el misterio para cruzar hacia su promesa. Seguimos al Cordero, por donde quiera que va. Hoy nosotros cruzaremos el Jordán, la clave no eran los levitas, en el arca, hoy bajo el séptimo sello. Seguimos al Cordero, por donde quiera que va. Apocalipsis desde el cielo ha descendido, Apocalipsis sube, el infierno ha subido. Es la batalla final, Miguel y sus ángeles contra el dragón y sus ángeles. Apocalipsis desde el cielo ha descendido, Apocalipsis sube, el infierno ha subido. Es la batalla final, Miguel y sus ángeles contra el dragón y sus ángeles. Siete truenos han emitido su poder, la trompeta de jubileo se ha tocado. Es el reino de la piedra, cortada sin mano, poniendo fin al reino de Satanás. Siete truenos han emitido su poder, la trompeta de jubileo se ha tocado. Es el reino de la piedra, cortada. El pozo del abismo ha sido abierto, el infierno ha subido a la tierra. Después de la fiesta de las trompetas, el espíritu eclesiástico fue desatado. El pozo del abismo ha sido abierto, el infierno ha subido a la tierra. Después de la fiesta de las trompetas, el espíritu eclesiástico fue desatado. Magos nos ha abierto los siete sellos, revelándonos el plan de ataque del dragón, con igual como en los días de este, podemos luchar y vencer. Magos nos ha abierto los siete sellos, revelándonos el plan de ataque del dragón, con igual como en los días. El Jordán estaba
desbordándose. Dios les reveló el misterio para cruzar hacia su promesa. Como en el tiempo de José, el Jordán estaba desbordándose. Dios les reveló el misterio para cruzar hacia su promesa. Hoy nosotros cruzaremos el Jordán, la clave no eran los levitas, era el arca. Hoy bajo el séptimo sello seguimos al Cordero por donde quiera que va. Hoy nosotros cruzaremos el Jordán, la clave no eran los levitas, era el arca. Hoy bajo el séptimo sello seguimos al Cordero por donde el cielo ha descendido, Apocalipsis sobre el infierno ha sido. Es la batalla final, Miguel y sus ángeles contra el lago y sus ángeles. Apocalipsis, el cielo ha descendido, Apocalipsis sobre el infierno ha sido. Es la batalla final, Miguel y sus ángeles contra el dragón y sus ángeles. Siete truenos han emitido su voz en la trompeta, el jubileo se ha tocado. Es el reino de la piedra, con llanas y manos, con el domingo le den de Satanás. Siete truenos han emitido su voz en la trompeta, el jubileo se ha tocado. Es el reino de la piedra, cortadas y malas, poniendo fin al Edén de Satanás. Poniendo fin al Edén de Satanás. Poniendo fin al Edén de Satanás.